¿Qué tal? ¿Dónde tengo el mouse? Que no me entero. Ahí está. ¿Dónde tengo el mouse? Que no me entero. Ay, qué difícil. Ahora puede sonar esto. Tengo que bajar el volumen acá. Y mientras yo voy a estar buscando lo de los loots, que me olvidé como siempre. Porque soy muy inteligente de mierda. ¡Tengo el mouse! Hola. No está sonando el juego. No sé por qué, pero no está sonando. Tiri 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 tiri. Ahí está. Bueno, en el capítulo anterior. Estaba yo en la mazmorra de la polilla que está allá de S3 de ahí arriba. Un segundo, me estoy preguntando si se guardó. ¿Qué ítem era el de allá? El cetro de fuego, no lo tengo. No se guardó. No sé qué le pasa, pero no se guarda. Le doy guardar y no se guarda, porque en el anterior guardé. Voy a ir a mirar el directo anterior. Estoy muy seguro que le di a guardar. Tiene que estar todavía en videos. Tocarle la flauta. No tengo el cetro de fuego. No está hecha la mazmorra. No sé qué mierda le pasa a este juego del orto. ¿Dónde está? Acá. Me pasó lo mismo el otro día. Después lo hice como en media hora, pero me pasó lo mismo el otro día. Vamos a mirar todos juntos como si sí guardé la última vez. ¿Dónde estás? Sí, mis responsabilidades. Ay, anda a cagar. Ay, anda a cagar. ¿Por qué? Sí, yo enojado, sí, Le normal. pegué a una. Qué bicho de mierda. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil esta mierda? Mira, ¿En mira. serio? Uno, salvar y ¿Qué continuar. pereza? Yo le voy a salvar y continuar, No, siempre. esto es... No tengo nada mejor que hacer. No, no puedo seguir acá. Basta. Salvar y quitar. Dos veces te ha guardado. Ay, se terminó el directo. Son las Yo voy acá. 16 aparte. Luego paso ¿Dónde está mi directo. cetro de fuego? ¿Eh? Esto guarda, pero en broma. No entiendo. Pues nada. Que me va, no me queda otra. Claramente guardé más de una vez, porque me morí, sobre todo. Muy guardado estaba ese juego. Guardar es lava, pero si está guardado, si estaba guardado. Lo vimos todos, estaba guardado. La partida se guardó más de una vez. El problema acá es otro. No tengo que ir como era esto. Todos los días me está jodiendo más este juego, no sé. Desde que estoy en el mundo oscuro que todo pasa al revés. Que es más o menos el chiste, pero... Pero no el sistema de guardado, no sé qué tiene que ver eso. Ah. No sé, ¿para qué intento hacer cosas? A ver. Por favor, decime que algo en todo el progreso que hice en esta mazmorra de mierda se quedó guardado. Porque no puedo creer, la verdad. Bueno, me caí. No importa. Me ayuda a mirar. Yo no sé a la mierda. Ay, qué mal. Con que haya un poquito de todo lo que hice hecho. Me parece perfecto. Si no, me parece que me voy a ir a la mierda. A jugar Doom. Y todos los Zelda se van a ir a cagar. Voy a jugar los que a mí me gustan nomás. Ni siquiera el llegar al cofre. Bueno, así no era esto. A ver. ¿Cómo era este desastre?
Permiso. Igual, me lo sé. Más o menos. O sea, hay una parte de mí que se estaba más o menos acordando de lo que tenía que hacer, entonces. Tan grave no será. Aparte, estos jarrones me están dando vida. Vamos a romperlos como una persona normal. ¿Qué me parece? Jaja. ¿Y ahora cómo llego a ese? Ja, no. Esto es lo primero que había que hacer. Ah, tendría que hacer la mierda esta de Instagram, a ver. Y tengo que googlear qué onda, porque no se me guarda. Tiki tiki. Igual ahora perdí menos progreso, eso es lo importante. Digamos lo que... Lo que no me está haciendo irme es que no perdí tanto. Pero, ¿cómo se llama? Pero la última vez había perdido dos mazmorras directamente. O una y media, no me acuerdo, pero casi lo mismo. Pues había terminado el segundo jefe del mundo oscuro y se me había ido toda la mierda. ¿Ves? Esto está abierto, este cofre de acá está abierto. Entonces hay cosas hechas, pero del cetro hasta... Vendo tu directo en el cero mientras cocino el almuerzo. ¿Qué piola? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Me caí. Como se ve claramente, me caí. Tiki, tiki. Pero me estoy indignando, la verdad, de las dos mierdas esta de no guardar. Que no sé cómo pasaron, eso es lo más importante. No tengo idea de cómo pasaron, de por qué. Hamburguesas al vapor. Ay. Sí, full vida, estoy full vida. Mirá, puedo hacer esto. Gané. Todo lo que quería. Así en la vida en general, permiso. Ahora a que no me peguen. Tengo que jugar a que no me peguen. Nadie. Ah, tengo el mapa, puedo mirar. Claro, si tengo el mapa, puedo mirar si... Si yo acá miré todo yo. Por eso. Bueno. Tengo toda la mazmorra a vista, eso es lo peor. Lo único que no tenía era el cofre. Lo cual recuerdo que pasara, de haber visto toda la mazmorra y que el cofre no supiera cómo llegar. Pero déjame joder. Déjame morir si Susana. ¡Basta! Hola. Seguís con esa porquería. Y sí, lo tengo que terminar, me faltan... ¿Qué? Como dos tercios del juego todavía, no sé. Algo así. O la mitad. Además, no se me guardó la mierda esta. No tengo el cetro de fuego, no tenía lo de haber llegado a la polilla. Estaba en cualquier lado. Como siempre. ¡Ah, juego de mierda! Estaba curado completo. Ahí está.
Mr. Bardo, ¿sos filmador de Candia? Sí, me lo vienen diciendo varias personas ya y no quiero saber nada más, no me interesa. O sea, entiendo por lo que pasaron, lo leí, qué sé yo, lo miré, vi las stories y ¿cómo se llama? Y lo único que logré sacar es que son dos adolescentes con una plataforma demasiado grande tratando algo que debería ser privado en público. Los dos, ¿eh? Los dos son unos pelotudos. Candia más, ¿eh? No te digo que no. Candia me parece más pelotudo, pero son los dos unos adolescentes. Y se nota. Sin ofender. Es lo mejor que puedo decir realmente. Si querías mi hot take en el asunto, es esa. Se les nota la adolescencia. A mí me parece más pelotudo a Maure. A ver, no lo decía como pelotudo, sino como que Matías Candia... Matías Candia es ahora un criminal. Si grabó a la piba sin que ella quisiera, Matías Candia es un criminal, literalmente. Entonces... No era por cuál era más boludo de los dos, era por eso específicamente. No, dame. Ada. Ahora está metiendo gente que nada que ver inventándose cosas. A ver, otra vez. ¿Qué edad tiene Candia? No me acuerdo, no me interesa, como 20 años. Debe tener la edad de Rod Squares, que son un año o dos menos que yo. Así que más o menos 19, 20 años tiene. Pero no quita que sean adolescentes, o sea. ¿Dónde mierda me tenía que tirar yo para que esto funcionara? Que no me acuerdo. No entiendo, pero a mí me da alta vergüenza. A ver, otra vez, son los dos unos pelotudos. Por hacerlo público, sobre todo Maure, y el otro por... Publicó el número. Habrá sido en... No estoy justificando nada claramente, pero habrá sido en... ¿Cómo se llama? En el apuro de la situación, nada más. No sé. Yo también a veces saco captura y no veo lo que estoy sacando. Sí, es muy, muy rápido, digamos, lo que estoy haciendo. Me lo pienso mucho cuando lo voy a subir a Twitter y qué sé yo, pero... Suelo asumir lo mejor de la gente. Sí, es un grupo chiquito. Esto no era así, esto era al revés. ¡Ah! Ese bicho de mierda lo odio, en serio. ¿Qué estoy haciendo? A mí me está haciendo todo público, después se graba llorando. Ah. Es lo que estoy diciendo, pero lo hacen los dos eso. No es cosa de ella sola. Lo de hacer este tema público es cosa de los dos. Y de paso tenemos al agregado que Candia es un criminal. Date a la mierda, dos corazones me sacan los forros. Eso sí, de dropearme nada, ¿no? ¿Para qué? Ay, magia. No me cura la magia. Oficialmente a poner a torcer de navegador mentió sobre muchas cosas. ¿Está bien? Está bien. Igual otra vez. Basta, me chupa un huevo. Ay, Dios, qué juego choto. ¿Por qué estoy jugando esto? Es que en serio. Son insoportables estos bichos. Uy, sigue el conejito. Hemos peleándose. Es que sí, qué sé yo. Estima acá no era. Estoy haciendo una pelotudez. Perdí toda la vida por una pelotudez. Ni siquiera puedo agarrar el hada. Me
indigna. Toda esta mazmorra me indigna horriblemente. Ojalá pudiera hacer otra cosa. Déjame pasar, la concha de tu madre. Cero putos corazones, es que en serio. Igual tengo 900 rupias, en realidad tendré que ir a comprar, ¿no? Pero me compro dos pociones, me consigo los otros jarrones que no sabe dónde están. Pero me compro dos pociones y listo. Zona top tiene mejor win rate que zona support, sí, ya sé. Ahora no, me imagino, mañana ya se termina eso. ¿Vieron las notas del parche? Resulta que ahora zona pierde un montón más de maná. Gracias a toda la gente que estaba jugando la top. Solo que le curan 30 si le pega con el aura a alguien. O sea, si vos usas la Q, la W o la E y le pegás con el aura a un aliado. Y toma 30 de maná. Wow, muchas gracias, Riot. Y todos los otros 100. Jaja, no sé. Siento. Me gasto lo mismo en maná, más o menos, que curar con Yumi. Me parece que voy a jugar Yumi. No pasa algo así en el LoL, sabes que el LoL es una verga. A ver, no necesito eso para saber que el LoL es una verga. Definitivamente. Ah, pedazo de mierda. Dos jarrones, que es un montón de daño. No le hace nada. Au. Eso me lo merezco, esto es. Yumi está nerfeadísima, es como Akali. Va. Ojalá un soporte como Akali. Va, en realidad tengo Pyke para un soporte como Akali. No sé de qué me quejo. ¿Por qué me pega eso? Andate a la concha de tu madre. Akali la minion asesina a Yumi la minion support. Ay. Wow, qué problema. Ya voy 4 corazones. Oh, no. Ojalá morirme. Gracias. Cada día más cerca de la suicidación. La nueva Irelia en lo que a nerf refiere. Están todos nerfeados. Déjame pasar. No entiendo. ¿Por qué están todos los bichos acá? ¿Qué onda? Ah. Y dile, ese 3 nerf, nerf, nerf. Jaja, es nerf o nada. Humor, humor lolero. O este sonido otra vez. ¡Ah! ¡Ah! 4 corazones chotos. Apenas sacaron parche tras parche cada nerf. Voy a tomar el consejo de esa mano e irme a la mierda. ¿Tiene razón? Es que tiene razón la mano. Me tendría que estar yendo. Hola, ¿qué tal? Basta. Hola, por acá me voy. Monster Hunter 8 no te deja en paz. ¿Por qué no? Miro donde estoy jugando. Se anda mucho que estoy harto de vivir. No, así no me voy. Así sí. ¿Quién le gustaba jugar esto? A ver, si vas a internet hay mucha gente que dice, ay sí, el Alito de Pasta es uno de los mejores. Aparte, es el primero con esta estructura. Entonces,
hizo saltar al frente a todos los demás Zelda, básicamente. A todos los demás Zelda en 2D, por lo menos. El Minish Cap no existiría si no fuera por esto. Link's Awakening y Oracle no estarían tampoco, o sea. Entiendo el gusto que le podés tener como pieza nostálgica. Uy, qué lindo juego. No sé qué. Pero la puta madre, qué molestia para jugarlo. Qué suplicio jugable que es el A Link to the Past. Igual que el 1, igual que el 2. Hola, ¿querés 15 rupias, pedazo de forro? A ver, saltará el pozo de la... Sí, ya sé. 30 rupias, no eran 15. ¡Ay, dame! ¡No! ¿Por qué se van? ¿Por qué? ¡La puta que me parió! Ya no sabes dónde hay una tienda, ¿no? ¿Basura? Acá seguro. No. ¿Qué era eso? A lo mejor no lo toco, si tengo... Tengo recursos de sobra. Por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dicen? ¿Me buscan una guía a los corazones? ¿Dónde mierda están? Y el... Y lo otro, y los jarrones estos, los baldes. Me los podría buscar directamente, dejarme de joder. Y videojugar como persona. Bueno, en general podría tratar de jugar bien, pero bueno. Al primero que me diga que sí, que me lo busque, me lo busco, porque... No es una elección, no es nada de eso, es en serio. Me quiere ir a la mierda, dame. Por favor, díganme algo. ¿Está funcionando esto? Sí. El stream está andando bien, no lo puedo creer. Debo jugar a las 2 de la tarde, si no, no. Si no juego a la tarde, anda como el choto. Porque bueno, gracias Twitch. Chancho se estaba cogiendo una planta, no me interesa. Que haga lo que quiera, igual lo voy a matar. ¿Pero me busco las cosas en una guía o no? Que es lo que estoy preguntando. Los corazones y los baldes. Porque según vi en algunas capturas, hay gente que tiene como 2 o 3 slots de corazones más que yo. Cuando llegan a la polilla, entonces. No, seré violento. ¿Qué? Tin, no sé qué es Pixelmon. Es un coso de estos de... Es un mod de... ¿De qué? A ver. De Minecraft, sí, me imaginé. Me sonaba. ¿Cuál es tu tipo favorito de Pokémon? Si le pongo un mote... si capturo. Nunca lo había planteado así. Me gustan Quagsire, Ampharos. Me gusta toda la generación 2. Si ves un Pokémon de generación 2... Y no es, no sé... Ay, el... Octillery. Ponele mi nombre. A menos que no haya de generación 2, no sé. No sé qué onda el mod, no lo vi nunca. Yoto. Vamos. Yoto la mejor gen. Igual Octillery no está mal tampoco. Vamos a la mierda, eso es bastante.
Me alegro. ¿Eh? Están las 8. Ah, bueno. Fácil. En fin, si ves, no sé, un Torchic o algo de la... o algo de la segunda que no sea muy feo, vos dale. ¿Había algo más aparte del fuego que les hiciera daño a estos? No. Ah, igual lo voy a gastar a cosas. No voy a gastar magia, estoy bien. Es más, puedo hacer esto. Bloquear a la gente, está divertido. Ay, no, no, fue sin querer. Bueno, no me pegó nadie. Encontré la aldea Uchiha de Naruto. ¿Por qué? No, re otakus. A ver, están jugando Pokémon. Hay un dije de otaku en eso. O sea, inevitablemente. No me peguen, no me hagan daño, no me hagan daño, no me hagan damaje. Esto, bloquear enemigos es lo más divertido. Si es que me chupa todo un huevo, ¿no pienso? No pienso dejarles nada. Qué fácil. Así de repente. Qué facilito este juego. Ahora el cetro. Y ahora me voy. La mato. ¡No! ¡No, no, no, no! Mi partida perfecta. ¿Qué mierda hice? Me tenía que arruinar la existencia. Qué pelotudo, la verdad. Ya está en la mano de mierda otra vez. Necesito a aquel porque tiene un corazón. Gracias. Y este bicho a veces los tira, no me acuerdo. No. Bueno. Y listo. Y ahora no tengo el corazón de más, pero bueno. Tengo 5 flechas, ¿qué tal? Me falta un corazón. Me falta un corazón de mierda, yo la verdad no lo puedo creer. Qué asco. Me falta un corazón y un poquito de magia, que es importante también. Podría volver con la mano y hacerlo bien. Qué pelotudo, eso fue sin querer. No doy más, No doy más. Qué mazmorra horrible, yo no puedo creer que odie tanto algo como este lugar. No me había pasado jamás, Pero qué odio. Qué odio personal que le tengo a este lugar de mierda. Es que... Déjame so much more, dijo la Syndra. No, no me suena eso. Wow, Bethesda está jugando el Fallout 76 en su canal de mierda. Y me acaba de llegar la notificación porque... porque sí. Ay, no tengo... no tengo la vida completa, no jodan. Ah, mira, basta. Y hasta quemeo uno. Me da igual si acá hay... acá hay más magia, la voy a tener que usar igual. Puedo hacer mucho más. No, sí, está bien, sí.
Sí, hasta jugué Syndra, me acuerdo, pero no. Pero no me acuerdo la frase, nada más. Escucha, fuera, no, escucha. ¡Verga! Déjame en paz, por favor. Me perdona, dijo la Yu. Las manos tampoco dan nada nunca encima. No sé. Es como, eso es horrible esto. Este primero, esto después. ¿Sabes qué tendría que hacer alguna vez un stream de cómo traduzco algunos videos de YouTube? Porque a veces me gusta traducir videos de YouTube. Y eso me puede tomar un tiempo largo, porque soy muy lento con esas cosas. Permiso. Estaba pensando ayer, porque estaba haciendo eso justamente. Estaba traduciendo un video de Doom 3. Creo que lo puse, ¿no? Puse un tweet. Tin, 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 tin. 1 de 8. Ese falló. 3. 1 de 8. 2. 3. Ay. 4. Voy a poder pegarle 5. 5. Ahora el resto tiene que ser a espadazos. A lo mejor esto tiene más rango que el ataque normal. Entonces a lo mejor, si lo juego bien, tengo miedos más que cuidado. Ay, no. Shh. No es hora de enojarse, no es momento de estar. ¿Pero qué? ¿Cómo me pegó eso? ¿Por qué? ¿Cómo me pegó eso? No entiendo. Oh, mira la vida que tengo y no tengo coso. Y tendría que haber usado las pociones, pelotudo. Cero magia. Esto es el infierno. Cualquier jefe, no sé qué mierda hay de jefes siguientes, pero no deben ser ni la mitad de hinchapelotas. No te creo que sean ni la mitad de hinchapelotas que esto. Una polilla enorme que tiene una hitbox horrible con las púas esas de mierda yendo por todos lados. Ningún jefe, no puede ser. Esto no te pasaría si estanearas luna. Bueno, menos mal. No. Bueno, pero lo de hacer circulito es una buena idea que no se me había ocurrido antes. ¡Ay! Dios, con lo que sacan estos bichos no me puedo permitir que me pegue. Me hacen esta sala que no me da nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? La mitad de la magia, la mierda. Conejo, soy un conejo, ayuda, soy un conejo, gracias. ¿Me daban algo estos? No me acuerdo. Ese no. ¿Por qué? Wow, rupias. Wow, más rupias. La cantidad de daño que comen las momias, en serio. Nada, tengo la mitad de la magia. No tengo... Bueno, tengo la mitad de la vida también. Esto es horrible. Pero bueno, no me queda otra. ¿Qué mierda voy a hacer? Aparte de comerme una mierda y media. A ver. Au. Mal. Bien. ¿Qué hace? Link, por favor. Ah, le pego a los cosos de las púas. Anda a cagar.
Ojo. Me puedo pegar con eso también. Ya no. Bueno, no, no voy a usarla ahora. Tengo más chance de pegarle. Pero hay cosas que no sé ni cómo me dan. Bueno, eso sí, porque soy tonto, pero... Encima se traba el juego, como si, por si fuera poco. Ahí es. ¡Tú! ¡Explota! Porque se lo merece. Se merece morir. Ah, ¿cuánto? 35 minutos, 36 casi, haciendo esto. Llegando acá, matándola. Tuve como 2 horas ayer en la... ayer, la última vez en la mazmorra esto. Malvado, profecía del gran cataclismo. Caballero de Hyrule, el héroe, línea sanguínea. Rescatar a Zelda. La vida del héroe lleva al Triforce. Esto está suelto otra vez, qué paja. Sí, se me soltó la... Ah, me puedo ir, me fui. ¿Quién sigue? A ver. Así no era. En Kakariko hay alguien. Además estoy curado, tengo un corazón más. Vamos a hacer una cosa, voy a ir a buscar la guía. Voy a ver qué me puedo... ¿Qué piezas de corazón me puedo llevar? A este punto del... Me chupa un huevo ya. No puedo más. Hay una mejor forma de hacer esto en realidad. Esta es la peor. Chao. Así como salga del bosque perdido. O bueno, este será el bosque oscuro o lo que sea. Bosque calavera, creo que era. No sé. No me interesa. Salgo de acá y me busco las piezas de corazón que me faltan. ¿Cuántos jefes voy? Ah, espera. Wow, che, son muy inteligentes. A ver. ¿Cuántos jefes voy? A ver. Tengo... De base son 3 corazones. Hice un 2, 3 mazmorras, otras 3. No me da las cuentas. Once, o sea que habré encontrado 2 corazones enteros con las piezas. Eso es bastante poco, seré en serio. Link to the past, heart pieces. Estrategia wiki, a ver. 24 heart pieces en todo Hyrule. O sea, 6 corazones extra. Y están en orden más o menos de posibilidad. Vamos a mirar con esto. Vamos a mirar todos juntos donde mierda están estos lugares chotos. Taca, taca, taca. ¿Qué? Kinky Nasty, aunque sea fancy, se pone cranky. ¿Qué carajo es eso y por qué lo pusiste 2 veces?
Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Creo. Sí. Este también. ¿No? A ver. No estoy muy lejos tampoco y necesito el espejo nada más para enterarme. Sale tecleando. Tirín, 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 tirín. Hola, ¿qué tal? Sí. Porque quiero, puedo hacerlo. Supongo. No, no lo hice, ok. Wow, y eso que era fácil, ¿eh? Wow, capaz que sí lo hice y no apareció, no sé, no me acuerdo. No. Está sin hacer. Trozo de corazón, bien. Gracias, guías. El de Kakariko, estos dos ya están. ¿Qué más? El del pantano ya está, cerca del santuario. Tengo rostro de esto, Sanctuary. Esto creo que sé dónde está también. Ya sé que no se ve bien, pero no me importa. Esto es acá arriba, ¿no? Como ahí. Oh, no, me persiguen. No tengo ganas de hacer una escena, una fuente nueva. Con la mierda esa, nada más. Acá está, esto es. Seguramente no lo tenía. No lo tenía. Listo, a ver, ¿qué más? Santuario del desierto, dentro de la cueva a la derecha del palacio. ¿Dónde está el wall? Of the old man waits. No me suena esto. No me suena este lugar. No está el palacio del desierto, ¿qué? Ah, en el desierto, claro. Obvio. Creo que esto lo vi. Pero tengo que ir al desierto, a ver. Hizo referencias o comentarios. ¿Qué es esto, qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me está pegando! Por hacerles caso. Sí, entendí. No, así no se usa. ¿Qué querés que haga? Vos preguntaste. Ignorarme totalmente porque no necesitaba saber. En ningún momento quería enterarme. Solo me hizo gracia, qué sé yo. Bueno, esto no se rompe. ¿Agarré esta pieza? Sí. Me falta entonces del otro lado. La cueva a la derecha del palacio. El palacio era esto, la cueva a la derecha. Suelo explorar estas cosas, entonces es muy probable que lo haya hecho. ¿Qué? ¿Más a la derecha? No. ¿Más a la derecha? Sí. Me pegué con un cactus porque soy muy tonto. Hola, ¿qué tal? El verdadero héroe. Increíble. Pues no, mira. Otra. Medio corazón.
Bueno, entonces. Todos los tengo. Este es. Cascada Sora, necesito los flippers. Este no lo tengo seguramente. El Power Glove, que no sé qué es eso. Ah, igual esto creo que lo hice, sí. Este lo hice, me parece. Este también. Este era casi obligatorio. Es muy probable que sea. O sea, ya lo tengo este. No comprendo, mano, qué hizo el grabador cabecilla de Piroc. ¿Qué? Bueno, a ver, ¿a dónde más? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? La cascada Sora. Ah, y esto que sé, ¿dónde está? Así no. Ojalá hubiera alguno en Kakariko, así dejo de estar dando vueltas como un tarado. Por lo menos. Eso está como acá arriba. El nuevo TFT pinta bien. ¿Qué nuevo TFT? ¿Nuevo? Debe introducir un TFT Galaxies. Después. Me suele interesar. O sea, me interesaría TFT si no estuviera en el cliente del LOL, sobre todo. Por eso quiero el de celular. Tipo para abrirlo en el celu y listo. Tiene que ser interesantísimo. O para jugarlo en BlueStacks. ¿Tengo botes? Sí. Otra. Prefiero las hadas, no quiero medicina. Me curo. Me llevo. No, así no es. Me están tocando, salgan, ¿no? Bien. Ah. ¿Cómo sigue esto? Estos dos los tengo. El de Sora me falta. Necesito el. Que no, así no es. Gracias, patito. ¿Qué onda, señora? Quiero ver cómo levanto esta piedra. ¿Qué? Ah, pensé que era por acá. ¿Dónde mierda estoy? No sé, tengo que ir. No era acá esto, las cascadas Sora y toda la wea. No hay otro lugar. Voy a dar poco yo, ¿por qué? ¿Por qué haría eso? O sea, me cagan baneando primero y segundo, ¿por qué? No. ¿Qué hago acá? Torbellino choto. Igual es interesante. Me había olvidado que estaba eso. ¡No, fue sin querer! ¿Te calmas alguna vez, vos? Ah. No puedo salir de acá, en serio. Ah, sí. Jaja, no tengo la vida entera ahora. Permiso. ¿Qué es esto? Ah, polvo mágico, me había olvidado.
Toma una muestra, gracias. Quería eso nada más. Ah, ¿te acordás? ¿El pibe que vino te dejó una soga y se fue? No. Realmente no. ¿Te acordás cómo se llamaba, más o menos? A lo mejor por nombre sí, pero no me acuerdo del detalle específico de que se haya ido. Ok, de comprar la mierda esta. Voy a... Ahí está, mira. Déjame correr, molestia. Hey, gracias. Por acá no es. Dale, mi amor, no me acuerdo. Ah, bueno. Es la Valenin, gente. Ahora no tengo ganas de poner la canción, pero... Dejó la sub y se fue. Bueno, bien por él, muchas gracias. Esto tiene que ser exactamente acá abajo. A ver, voy a mirar acá. Drop down, small waterfall. Creo que sí, que es acá. Sí. Más corazón. A ver, resto. Fue sin querer. Este lo tengo, este lo tengo. Este lo tengo, lo acabo de hacer. Este, Ice Lake. Flippers, Magic Mirror. Flippers, son los Zora Flippers, ¿no? Sí. Flippers y espejo. El centro de esto, el espejo para llegar a la mierda de la isla de la Oilia. Ah, aquella que está ahí arriba, ok. ¿Cómo voy al mundo oscuro ahora con él? Como así. Encima estoy en un lugar donde no llega el pato. ¿Dónde mierda había un portal? No me puedo acordar, en serio. Acá sí, ¿no? Ah, portales al mundo oscuro. ¿Acá? Sí. Chau, nos vemos. Ahora tengo que ir a... ¿Ahí? Pero allá arriba. ¡Permiso! ¡Wow! ¿Qué...? Ah, si no fuera por eso, qué perfecto había salido. Pero bueno, será cosa de pegarle a la gente. Ay, no, a mí no. Me encanta, tengo un bicho que me acaba de hacer 3 puntos de daño y recién este medio. Así mi juego favorito, ¿no puedo tirarme de acá?
¿Esto qué tiene de especial? Es un triángulo. Bueno. Está esto acá. Déjame en paz. Chao, suerte. La pausamos, que si no tengo este encima tirándome cosas. Y Haunted Grove, me parece que no fui. Ghostly Garden, acá sí, porque esto. Esto sí. O sea, este lo tengo, este no puedo, me parece. Para este necesito el espejo. Esto no sé qué es. O estoy moviendo el. Estoy sacudiendo el segundo monitor. Qué frágil. De hecho. No me toques. El problema principal es que no sé dónde mierda hay portales. Que si supiera dónde hay portales, estaría usándolos, pero. Creo que acá arriba hay uno. Sí, ahí atrás, tengo que dar la vuelta, qué pedazo de. Qué mecánica más divertida, ¿no? Lexi, lloraste. Qué mecánica más divertida. Media hora para sacarme la foto y al final borrarla. Soy esto. Ay. A veces pasa. A mí no, porque no estoy nunca media hora para sacarme una foto, pero. O sea, directamente. O me saco una foto rápido o no me saco una foto y listo. No, no las planeo demasiado, no sé. ¿Dónde están todos los cuervos? ¿Y por qué hay soldados? Basta. ¿Por qué hay un ladrón y soldados al lado? Así como. Llévatelos, no me interesa. ¡Basta! Me voy. Like porque lloré. Y sí, es lo que dije, like si lloraste. El juego insoportable. Más corazones solo significa que tengo más problemas, pero bueno. Al mismo tiempo, duro más, qué sé yo. Prefiero aguantar un poco. Bueno, ¿por qué quería estar en el mundo oscuro? Ahora, señora guía. Ah, sí. Hay uno que está en el coso de los cofres aleatorios, según veo ahora. Que igual tengo un montón de plata, así que no tengo problema en jugarlo mil veces. Bueno, ¿dónde tengo que ir? Ahí y después a donde sea que estén los cofres aleatorios, que no me acuerdo. Acá.
La verdad, ¿cómo se nota que el juego está hecho para tipo ser totalmente esquipeable? ¿Eh? Así. Si subo acá y uso el espejo. El espejo está abajo. Tirin, tiritin, tiritin, tiritin. Puedo entrar acá. Entendí, tengo que usar bombas. Me pareció en darme cuenta. Y otra pieza. Y todo esto me lo merezco. Ah, pero que no sea cosa que... ¿Qué hace? ¿Por qué me devolvió al... al presente, si no está... no funciona así? Ah, porque estaba en el medio de la pared. Bueno. Like para más llantos. Bueno, en fin. Este lo tengo, este no quiero. Este... Treasure Field. Ah, estos son... Ok, estos dos son cosas, son aleatorios. ¿Qué más? Stake Field, que no sé qué es. Necesito los guantes de Titán, que no los tengo. La capa mágica, que no la tengo. Una flauta, que no... Ah, sí, la flauta la tengo. Ah, necesito Titan Smith otra vez. A ver. Internet Shoto, te doy un like. Titan Smith. Power Glove. Este lo podría hacer. O sea, la parte superior del... del este... en el Dark World, una piedra justo afuera de una cueva. La levantó hacia una escalera. Ah, igual, aparte de eso. Un lockable. Me faltan dos. No, eso no. Ítems. Los baldecitos, quiero nada más. Ítems continuos. No. Ítems seleccionables. Bottle. Dos en Kakariko, una en el lago Gilia y el otro en la aldea de Outcasts. No sé qué es eso. Tin 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 tin. Mira, vamos a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué tal? Voy a cambiar ya la mierda esta. ¡Pum! Videojuego como tiene que ser. Perdón, gente, pero estaba harto. Ahora tengo como 3 corazones más. Así que estamos todos contentos. No me acuerdo cuántos son, en realidad no los conté. A jugar esto, a ver. Hola, sí, 30 rupias, dale. De una, fácil, fácil. Muy fácil. Así como entro, pum, me lo quedo. ¿Cómo llego a blind? ¿Dónde es? Está en el centro. Ah. Ah. Ñum.
Este es el coso de los bandidos. A ver. Está bastante a full esto, la verdad. Hay un montón de mierda. Ahí, un camino. ¿No puedo romper esto? No parece. Debería no tocar los jarrones. Sí, mejor si no los toco. Ah, tengo el mapa, ¿no? Debería mirar el mapa también. Claro, eso ayuda. Hay un primer piso también. Bueno, voy a ir para abajo. ¿Puedo? Sí. Ah, ¿por qué soy un conejo? Listo. Debería no tocarlo. No estoy encontrando nada importante, nada de sustancias. Encontré ya la... ¿cómo se llama? La brújula y el mapa, pero nada más. Ay, si me disparan, no sea cosa. Que me peguen algún día. Me pasó algo rarísimo. ¿Ah, sí? A mí también me hice streamer, ¿verdad? ¿Qué tenía que ver? ¿Me lo vas a contar o querías decirme eso nada más? Dale, caja, dale, dale. Ok, eso es la llave grande. Creo que sobre una carrera entre dos autos hace dos días, hoy de la madrugada encontré un dibujo de los mismos dos autos del mismo color que en la historia que escribí. Arre. Alguien te está haciendo fanart, ¿eh? Qué bien. Los mismos, sí, sí. Ah, mirá, hay un coso para poner una bomba ahí. A ver. Que sí, que es lo mismo, ya entendí. Me pareció entender esa parte. La salí, la puta madre. Ok, hay dos lugares para poner bombas. Pero tengo que subir. ¿Cómo se sube? A ver. Ah, mira, ahí se puede. Acá mismo. Ah, soy muy tonto. No, 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 fue sin querer. No sabía que podía hacer eso. Pero quería sacar esto. Ok. Qué utilidad baja, pero bueno. A ver qué hay acá, de este lado. Qué utilidad baja. Ok, me falta entender cómo bajar al segundo piso. Y me falta entender qué carajo tengo que hacer en estas cuatro salas de mierda. Necesito la llave grande para seguir. Así, directamente, no hay. Tengo que seguir escribiendo. ¿Para qué? ¿Para que te haga más fanarts? Realmente no miré un choto. Seguramente me estoy dejando algo, pero cinco veces. Pero tengo el mapa, así que... A ver, voy a usar una de las... Voy a usar una salida distinta. ¿Ves? Ándate a la mierda. Inspectora de patas, mostrame tus patas. No. ¿Por qué iba a hacer eso? Dolor. Tipo, en serio, ¿por qué iba a hacerte caso? Nah, mentira. Eso suena peor. Wow, rupias. Justo lo que no quería.
justo lo que tengo de sobras es hace mucho tiempo. Ahora ya me descubriste. Ay, ¿por qué? Ay, bueno, pareciera que esta sala no tiene nada. Pero nada. De no ser, no usaré el alfajor of time que... Twitch me recomendó una streamer que tiene foto de perfil y ya haciendo ajegao. Wow. Ojalá me saliera. Seguro. Seguro tengo más views. Ay. No. Pero sería un... Si alguien dibujara de la gente que conozco, sería un dibujo interesante. Como mínimo. Por no decir otras cosas. Como, ¿por qué hiciste eso? Ah. Tenía como 1000 viewers, wow. Tengo que aprender a hacer ajegeo, ¿eh? Aunque no creo que... No creo que tenga el mismo efecto, pero bueno. Parecido tendrá. No sé. Hay gente que me ve atractivo, así que... Lástima, después no sé qué decir. No sé hablar como persona ni nada. Boing, ¿puedes salir de ahí? Que estoy tratando de... Yo chatting entre en Oli Subu. O sea, aparte del chuchating que no me gusta a mí, es básicamente yo. Ojalá. Ojalá pudiera hacer chuchating, pero no. Chus. Pero no. Ah, no soy una persona yo, es ese problema. Creo que el problema principal es ese, que no soy una persona. Entonces no puedo hablar de cosas de persona, no puedo hacer un chuchating. No se me desnuda, no me imagino. Tipo enseñando, no sé qué. No sé, que haga lo que quiera, tendrá su audiencia. Que la buscará por sus cosas, por... Tendrá una audiencia de mierda, bueno, pero no sé. ¿Esto cómo se llega? ¿Hay un camino abajo? Sí, me lo perdí. Sí, pero guay. ¿Por qué no? Tiene sus buenas y malas tener una audiencia como esa. Pero, tipo, otra vez, la que eligió. A mí realmente, que haga lo que... Tiene 1000 viewers, supongamos que 200 se suscriben. Son 300 mangos, digo, $300 eso. 200 suscripciones. O algo así, a ver, unos 75 por 200, jaja. 48 mil pesos argentinos al mes. Unos 75 por 200. Son $350. $350, esto es por 63. No sé qué cuenta hiciste, caja, pero gana... Te dan $3. ¿Qué? Por las suscripciones no me dan $3 a mí. Me dan unos 75. A mí me dan unos 75. No. Mira. Si sos partner te dan eso. Bueno, ella será partner, pero igual, a mí me dan unos 75. Panel de control. Yo voy a ir a mirar porque puedo, primero. Y segundo, porque lo voy a hacer. Análisis del canal. Tin, 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 tin. Suscripción a Twitch Prime, 1.75. Porque tengo una sola. $4.87 ingresos estimados totales. Cheating, 3.10. Arre. ¿Quién me dio bits a mí? ¿Quién carajo me dio bits a mí? Diego Sudor, Jere, Lejuani. Fua. Qué loco. La gente con viewers, sí, así sea los partners, me había olvidado. Pero sí, ponele que son $2.50 o $3. Pero aparte, igual, cuando vienen para acá por PayPal o lo que sea, son menos incluso. O sea, 48 mil pesos no gana. Está más cerca de 1.75 que yo de cobrar algo. Pero bueno, otra vez hice la misma estupidez porque soy muy estúpido. Permiso, perdón. Porque no estoy pensando, porque estoy tratando de calcular lo que gana otro streamer. En vez de estar jugando al Zelda.
No usas PayPal, pedís el depósito directo y no te descuentan. Bueno, me alegro. Pero otra vez, no veo a qué viene. Tenés que tener en cuenta en el banco. No veo a qué viene toda la charla en general. O sea, qué choto, le importa a nadie lo que hace un streamer. No lo ves y listo, es así de fácil. O cómo, o con qué gana la plata, qué haciendo. No es que está rompiendo con el... Porque hay gente que veo, no estoy culpando a nadie acá, pero hay gente que veo que es tipo, ay, está cagando todo el ambiente de Twitch, que es súper sagrado y no sé qué. Creo que prefiero 50.000 minas semidesnudas en haciendo stream que dos racistas. O sea, te puedo decir así. Ojalá. No por nada específico, sino porque como preferencia. Prefiero realmente que haya un montón de ay, gamers falsas que quieren arruinarnos los jueguitos y el Twitch en total, o haciendo just chatting de sus tetas o lo que sea. Cualquiera de esas pelotudeces que dicen los... A nadie le importa cómo gana la plata. Cualquiera de esas pelotudeces que dicen los taraditos que miran Twitch. Bueno, prefiero que se multiplique por 1000 antes que tener otro pelotudo más que está diciendo la N-word y haciéndose el capo. No me importa un carajo, lo mismo que se quejan de eso van a ver, claro. Aparte. No, de hecho no, realmente no es siempre así. Obviamente no van a ir a ver la misma streamer, por lo menos. ¡Wow! Me hicieron mierda por cruzar eso. Bueno, no quiero ni saber lo que va a pasar acá. ¿Esto se mueve? No parece. Pero es tipo... Realmente, considerando lo que hay en Twitch, me estoy muriendo. Ah, igual tengo dos hadas. No me estoy muriendo ni cerca. Blizzard se está muriendo, mejor. Good. Y salió un rumor. De que están haciendo Overwatch 2. Ah, ¿qué? Ah, mirá, puedo matar eso. Anime de Overwatch y diablo. ¡Ja! Dios, ojalá. Lo que más quiero en esta vida es reírme de Blizzard, así que ojalá. Ay. Igual ya sé cómo matarlos, lo cual está interesante. Eso seguro hace que todos jueguen. Bueno, esperemos que no, eso sí. Los juegos por hongo que te van a querer vender. El Diablo Immortal, qué rico. Me lo comí en la cena, no sé. El Warcraft 3 reforjado. Qué reforjado que está, sí. Sobre todo. Creo que la primera palabra que se me viene a la mente cuando pienso Warcraft 3 es reforjado. Overwatch 2, el mismo juego. Es que es el FIFA, el mismo juego 18. Ok. Un botón y una palanca. La palanca no hace nada. ¡Ah! La palanca sí hace algo. Mete serpientes en la sala. Uy, serpientes con corazones. Eso está piola. Sale, mira Discord. Ahora va. Mi Discord específicamente. ¿Qué pasa? ¿Hiciste directo? Te confesás, te vas a coger. ¿Qué? Aborto es fracaso. Hoy explotamos las redes por la vida de la familia. Que te explote el cráneo. Ah, Twitter. Creo que la mejor decisión que hice es hacerme un Twitter. Con el comportamiento de mierda que tengo. Tóxico, horrible. De pelearme con todo el mundo. ¿Qué? Mentira, ¿qué es eso? ¿Cómo no me vas a...? ¿Cómo no se va a romper? Bueno, parece que no se rompe. ¿Será con el martillo? A ver. No. Bueno, no sé qué hace esa grieta ahí, pero... La odio. Qué turbio esto. Parece una cárcel. ¿Se puede abrir algo? Que estoy intrigado. No entiendo.
Traje mi caballo para que mire tu directo. No le gustó, se cagó. Bueno. No sé qué decir, la verdad. Fuera, grillo choto. Fue sin querer. No voy ni a intentarlo. Jajaja, pelear desde la puerta. Fácil. ¿Esto qué es? ¡Bombas! Menos mal. Ah, supongo que las puedo tirar. Ah, es así, ¿no? Ah, va a entrar la luz. ¡Ah! A ver. Caballo más guarra. ¿Qué implica todo esto? ¿Me das más corazones, jueguito? No, no, ¿para qué? ¿Será importante ahí eso? Bueno, ya me voy a enterar. Y... honestamente, Drake. Una hada. Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá. Dame. Ah, espera. Pero vení, hija de puta. Odio mi vida entera, qué asco de universo. Permiso. Bueno, háblale al conejo. No puedo hablarle al conejo. Sale el 9-11, ojalá. Soy yo, Zelda, no seas engañado por la magia de Blind, del ladrón. No entendí. ¿Qué magia? ¿De qué? Como otra vez esto, que es divertido. Aparte me dan corazones, o sea, dale. Wow. Bastante vida. ¿Cómo tomas agua? Pasate el agua por la... ¿Qué? ¿Un gusano con coronavirus? ¿Qué? Esos te salen en el bagio. ¿Perdón? ¿Que mi bagio qué? Y bagio multifruta. Ah, permiso. Fácil. Wow, me falta un corazón para estar curado. ¡Oh, no! Esto es lo que me saca corazones, no lo que me da. Permiso. Dios mío, no quiero saber nada de ustedes en general. Muéranse. Qué gusto limpiapiso que tenía el bagio, pero vi que lo tomaba igual. ¿Qué te pasa con el bagio, la concha de tu madre? Te cago a trompada. ¿Cómo que limpiapiso? ¿Qué te pasa? Ahí está. Lo que hay que decirle a caja. Y le mierda, parate de mano. Hoy llega la luz, qué bien. ¿Qué se supone que tengo que saber yo de esto? Acaba una bomba. O el espejo. El espejo no creo. Para mí que me falta el ítem de la... Aquí me van a quedar trompadas si no salgo de mi casa, estoy gordo. Buen punto. Ok, me falta algo. Venga, Gile, te echo cloro por la ventana. Perdón. Dejemos de... Ay, me sale. De amenazar a la caja, que no vale la pena. Se nos sale de su casa. Me como a su familia, ¿no? ¿Cómo vas a hacer si no salí de casa? No entiendo nada, caja. Qué incongruencia. ¡Salí, basura! Que me reparió a mí también. Jugando como el choto. Jugando como el choto. ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! Como me gusta el Zelda. Me morí. Salí basura. No. Empiezo a rebotar. Ay, Dios.
Te parece morirte, gracias. Ahora, ¿qué había acá? Que quería mirar bien esto. Seis rebotes, estoy en tu casa. Caja no funciona, así me parece. Rebota si podés, puta, que se pincha con una aguja. Wow, no puedo mover esto, ¿quién lo diría? ¡Ah, mierda! ¡Sí lo puedo! Bueno. Dame vida, bicho asqueroso. A ver, ¿dónde estoy? Ahí abajo estoy. Me faltan pocas alas. No me trae miedo la pala con la que te voy a romper la jeta. ¿Por qué la agresión? ¡Basta! Pórtense bien. Y acá estamos todos a lo mismo, a mirarme. Bueno, yo no, obvio. Uy, lo puedo abrir sin llaves. Genial. ¡Jarronazo! Esto es mentira. Esto es una clara mentira. Suena jegao. No me salen, no puedo, lo siento. Oh, salvaste mi vida, llévame fuera. ¿Por qué no te vas a la mierda? Esto es mentira. Si están en cristales las señoras estas. Eso de ay, no le creas, es por esto. Y no sé dónde mierda es afuera, ni siquiera, no sé dónde estoy. Atá tus mascotas, ¿qué? Ahí se cae el piso. El mitón de titán. No. Ah. Mucho ruido y pocas nueces, enana. Tengo miedo. ¿Qué mierda tengo que hacer acá? Si es lo único que entré a morirme nada más. Genial. No. Diversión. Entré a perder vida. Te tiré un caballo a la cara, no vayas a esforzarte mucho. Ok, otaku, no. ¿Cómo le vas a decir otaku a caja? ¿No ves que es gamer, ah? No, mentira, no quería hacer eso. Bueno, no importa, da igual. Esta señora me está dando mala suerte. O algo, no sé, porque la verdad me están cagando a piñ. ¿Dónde estaba la entrada? Soy muy tonto. Ok. A ver qué pasa ahora que la saco afuera. Es toda una trampa, es una broma esto. Me están haciendo la mentira. No vayas por ahí, ¿cómo que no voy a ir por ahí? ¿Por dónde va a ser? Se murió. Arre. Bueno. Te voy a dejar peor que el pibe de Villa Gesell. Me llegas a tocar, te meto un panzazo, te mandas a tú. Basta. No se tienen que pelear. Está feo pelearse con la gente. Amar al prójimo y toda esa poronga.
No, no voy a ir a hacer lo de la princesa de nuevo, me quiero ir. La tendré que llevar acá. Es el jefe de verdad. Ah, ni la nata se animó a comer tanto. ¿Qué? Pegar o algo con él. Ay, te odio. A ver si comes algo sano, otaku. No. Te voy a asesinar la heladera, ¿no? Ay, me alegra que Caja se lo esté tomando con cierto humor. Y al mismo tiempo me preocupa un poquito, pero bueno. Ja. Voy a comer nada sano porque no tengo autoestima suficiente para valorar mi salud. Además, este es bastante gordo como para conseguir ya destruir por completo mi cuerpo. ¡Basta! Lo sabía. Sabía lo que había en el medio de todo eso. Está horrible. Ok. Tus cosas ahí se van a ir al choto. Si me las da a mí, no tengo problema. Tengo hambre. Au. Comí mal. No, mis salchichas de soja. Ah. Mira, mira, capo, ¿por qué no te vas a la mierda? Sabré controlar a tu novio. ¿Qué? Va, ¿te imaginas que tuviera pareja? No me pasa. Mi novia se pone celosa. ¿Qué? Bueno, a ver, prefiero... Honestamente, si tuviera que comparar, prefiero que se ponga celosa a que... ¡Ay, ya voy! ¿Eh? Soy una Fujoshi. ¿Cómo se hacía la conexión? No sé qué cosa para que pueda ver el stream. No me carga directamente ahora. No tengo idea de qué me estás hablando. ¿La viste correr? Pobrecita. Me tiene que seguir. ¿Eh? Me pregunto qué serán esos jarrones. Bueno, a subir. ¡Ay! El botón era... Había que matarlos. Bueno, yo por la duda puedo matarlo, pero me parece que hay un botón. Basta, por favor, me muero. Me muero. ¿Qué novia vas a tener bola, Manuela? No, ¿qué te pasa? Basta. Basta de pelearse al pedo. No se me acerquen, por favor. Voy a entrar a esto, que parece ser el jefe y no sé qué, sin absolutamente nada de vida. Jaja, lo sabía. La señorita es el jefe. Demasiado brillante, ¿qué? Ah, porque se llama Blind, ¿no? El bandido. Wow, bastante... Ok, y tampoco funciona. ¿Qué carajo tengo que hacer? Au. Ah, mi exnovio era Fujoshito, ya oí esto, esto, ya oí lo otro. Me gustaba matarme, y decirme que era una mierda, casi empujarme al suicidio. Ok. Me pasaba algo, pelotudo gordo de turno y iba atrás de ella tratada y... Fujoshi y Mogólica van de la mano. Ah. Sí.
Wow, inteligentísimo. Vamos a hacer otra cosa. Ah, me roban. Macri, salvame. No me vengo abajo, ya estoy abajo. No. Porque ahora no sé qué. El verdadero héroe se la come, digo. Toma, cerdo de mierda. Moblin choto. Me voy al coso de los ladrones de nuevo. Porque puedo. Ahora sí, tengo toda la vida. Ahora se puede jugar. ¿Cómo era esto? Supongo que no tengo que llevar a la princesa de nuevo. Esperemos que no, porque es un quilombo eso. Vamos a hacer la teoría de que no. De que no tengo que hacer esa forrada otra vez. ¿Con qué le gano? Es la pregunta. ¿Qué carajo tengo que hacer? Ah. ¿Cómo se subía? ¡Ay, Dios! Me sacaron dos corazones. Es el día de sentirme miserable. Oh, no. Yo tengo el día de bostezar. No, mentira. Todos los días son días de bostezar. Ya un corazoncito, no le sobra. No, acá sí. ¿Y acá? No. Gracias. Quiero probar esto, a ver si. Pues no. Boomerang. Boomerang. No, hasta que no le pegue, no voy a. Ay, cambió de lado. Boomerang no. ¡Centro de fuego! No. ¡Anzuelo! Ay, me pegó. No, tampoco. ¿Le tengo que pegar? Ah, le tengo que pegar nomás. Pum. Y listo. Tengo que apuntarle. ¡Ah, le tengo que dar de atrás! ¡Ajá! Detectado. ¿Ahora qué? Arre. ¿Quién me explica? Ok, ya entendí. Hijo de puta, vas a cagar. Me muero. Es que no hay forma de defender estas cosas. Yo no entiendo. ¿Qué choto hago? Espero. Hola, viejo, ¿qué tal? ¿Qué? A ver. Un martillazo. No sirvió. ¡Ah! Me morí. ¿Vas a cagar? ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Mentira. ¿Qué tal, señor Wendy? ¿Me da vida otra vez? Feliz y mal. Ah, como todo el mundo. Jaja, sí. Ñi, hocus pocus, hombre extraño en el desierto. Eso ya lo hice. Ay, es un hombre extraño. ¡Ah! ¡Chorros! Me voy al otro mundo, así no hay chorros.
Me asustó el pajarito, pensé que me iban a pegar. Pero no. Bla. Me enojé. Ah, soy Main Opera. Me cambié de navegador. Ah, ok. Compra otra, pelotudo. ¿Qué 20 qué? Te elegimos para probar más 20s. Trae a tus amigos a 20, pero la puta, déjame leer. Trae a tus amigos a 20 y llévate hasta 10 GB de regalo. No me importa. El desayuno, la polilla. Ok. Me vi en el espejo, me vinieron cosas a la mente que no me ayudaron, entonces estaría de madrugada. Oh, no. Me encanta eso. Es tipo la, literalmente la MO de vuelo de del Pokémon. Deja depresión de madrugada. Bueno, ahora sí, tengo toda la vida. Tengo las dos pociones. ¿Qué quieren que haga? Que lo hago, dale. Boom. ¿Pegarle a este bicho? Listo, ya le pegué. Amo ópera, lo tengo hace 2 minutos, ya lo amo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tenías antes? Primero y segundo. Ah. 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 Tenía Chrome. Tiene todo. Sí, tiene muchas cosas el ópera. Aparte gastaba o lo mismo o menos de RAM, o sea. Me deja poner en ventanita chiquita de videos. Tengo un costado de la pantalla WhatsApp. Ah, sí, yo para eso tengo aquel. Igual, no suena mal. Pero eso lo puedo hacer con extensiones del Firefox, yo qué sé. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esta mierda? Absolutamente nada, en realidad. Me voy a dejar las pociones, voy a tratar de no tocarlas. Sí, pero sin extensiones, yo qué sé. Pero Firefox me gusta más, ¿sabes? No sé, el ópera como me da mucha paja. No me saca nada, en realidad. Lo estoy tanqueando bastante bien. O sea, lo puedo tanquear, que es lo importante. Hago así. Ahí. Lo que quiero decir es eso, lo puedo tanquear. ¡A puta madre! No quiero ni enterarme de a qué sonó eso. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Tres corazones a la mierda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tanqueado! Te bloquea ads sin extensiones. ¡A la mierda! Bueno, yo tengo una extensión. Aparte del adblock, tengo una extensión para hacer lo de la ventana emergente y lo de la pantalla completa en ventana. O en una ventana separada. ¡Está piola! Y tengo una de Twitch. No sé. WhatsApp, tengo la aplicación y listo. Me da paja realmente tenerlo en el navegador. Los caballeros de Hyrule fueron casi liquidados en esa batalla. El último que llevé la sangre de los caballeros. Oh, no. Irónico. El último en la línea tenga el potencial de convertirse en el héroe. Mentira, no es irónico. ¿Qué dice? La vida del héroe lleva al tribe. Sí, me lo dijeron todos. ¿Me dio corazón este? No me di cuenta. Sí. Bueno. Otro coso. Así, como si nada. Otra mazmorra. ¿Qué más? 5 en el agua. 6 en un pantano. Gracias. Y 7 allá arriba en la montaña.
Bueno, al agua. Por acá no. Ah, pero puedo abrir esto, a ver. ¡Niejeje! Y esto es un coso de corazón más. ¡Permiso! Me queda sopa por la gallina, si sigo así. Bien. Más vida. ¿Qué son eso? 10. 2, 3. Ok, 15. Hay algo que el ópera nunca podrá tener. Un dinosaurio. Buen punto. O sea, muy buen punto. Era eso nada más. Y si corta el internet, justamente el Opera no lo tiene. Lo tiene el Chrome. ¿Esto qué? Ah. Ya di. Está muy enojado este señor. Ribbit, tu cuerpo cambió, no eres un chico normal. Solía vivir en Kakariko, ¿qué está haciendo mi socio sin mí? Tengo una petición, llévame con mi socio, Ribbit. ¿Te puedo hacer pasar por el espejo? A ver. O me voy solo. Buenísima. Y aparezco encima de un caballero de estos chotos. Gané. Puedo olvidoso Twitch mientras juego, con Chrome no. Se me tildan muchísimo, ¿eh? Hola, acá está tu socio. Gané. Oh, los días felices vuelven. Encontraste a mi socio. Estamos muy felices. Pásate de nuevo. Templaremos tu espada. Bueno, bésense. ¿Ya les di tiempo? ¡Ey, tú bienvenido a templar mi espada! Gran descuento, 10 rupias, dale, sí. Vuelve en un rato. Salgo. Opera is better. A mí me gusta Firefox. Pero por el diseño, sobre todo. ¿Y por qué ya estoy? Hemos acabado. ¿En qué mierda voy a hacer hasta el año que viene cuando tenga mi espada de mierda? ¿Subís a mi camioneta un ratito, qué? Basta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo alfajorcitos, te van a gustar. Ay, Dios, basta. Ya está. Tu espada está templada. Tu espada más fuerte. Puedes sentir puro poder fluyendo a través del cuerpo. Qué piola. Ahora es nivel 3. Ey, tú. Templar. Descuento. Más. No puedo hacerlo más fuerte. Ah. ¿Vos? Pues no. Ahora mi espada es mejor. No sé, qué mierda. Supongo que cambiará el daño, pero... Con lo que me gusta pelear, ¿no? ¿Qué?
¿Qué mierda es eso de Goku? ¿Qué carajo? Basta. ¿Qué tengo que hacer? Ah, irme a Akos. Claro. Al mundo oscuro otra vez, porque todo es mierda, ¿eh? Que sí, que sí. A esto lo sigo matando de tres golpes, no sé. ¿No te gustó? No probé los alfajores, ¿eh? Tiene alfajorcito. Dame torta frita y hablo, ¿eh? Si no son de fruta, no lo vas a traer. Igual tipo... No quiero... ¡Subite al puto auto! No quiero decir nada, pero ¿qué hace una menor con... con una camioneta? Todavía me pregunto para qué son los tocones. Deja de pasar, hijo de puta. Ah, salí. Ay, Dios. Qué malo soy. ¿Es muy específica la cosa esta o la del corazón? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Cómo que casi una menor con una camioneta? Yo a los 15 usaba el auto a mi amigo Gil. ¿Qué te pasa? Está mal. No sé, está mal. Apéndices, hard pieces. ¿Es aleatoria esta o qué? Ah, está, sí, es aleatoria. Tengo que... Muchas gracias, viejo, te quiero mucho. 14 andaba chupando pijas en baño. ¿Qué? Se supone que por lo menos en un ingreso económico cerca de ya no está bien. Qué turbio, caja. ¿Dónde está mi pieza de corazón? La puta madre, ¿dónde está mi pieza de corazón? Que no trabaje, que no quiere. Ufa. Te odio. Bicho feo. Perdiste mucha plata entonces. Basta, callate, déjame pasar. Voy a usar el auto a mi amigo y pongo más. No, así no se cava. Pieza de corazón chota. Y le rompió una caja en la cabeza a un violador, por eso la puedo. Ah, qué buena historia. Me está estafando este hijo de puta. Yo también soy tarado, me estoy estafando solo.
Dale. Está recontra choreando. Hace más tiempo, oh, no me acuerdo de si es verdad. Qué juego de mierda. ¿Dónde mierda está la pizza de corazón? Bueno, perdí mucho, bastante, son. Ya voy 2 horas. Compré una sube roba a la mierda. Tengo que ir ahí. Esta caja contando la historia de caja. Oh, hay un montón de cosas que puedo hacer ahora con los guantes de titán. Caja espía. Cajazo en la nuca. Caja 3 orígenes. Desde ahí soy caja para los pibes. A ver, yo te llamaba distinto. Ahora te empecé a llamar caja porque no te cago en carajo el otro nombre. Pero el de verdad, digamos. ¿Me roba? ¿Qué me roba? ¿Y qué tengo que hacer acá yo? ¿Cómo entro ahí? Caja justiciera de las hamburguesas. Supongo que desde el otro caso. Tipo desde acá, con el portal. Esto es un portal. Esto es claramente un portal. Arre. ¿Qué había acá? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, el estanque! Bueno, sí. Buena suerte. Bien. Caja del misterio del ladrón de hamburguesas. Todavía voy a necesitar tantas flechas. O sea, con las básicas seguro. Hunter, el primer personaje que vi. Bueno, nos vamos. Al mundo oscuro. Sí, el escudo me vas a sacar. Uy, el hielito, el congelado. La llama mágica te protegerá en esta mazmorra helada. ¡Ah! ¿El centro de fuego decís? Sí. A la mierda, si no sabes si me protegía. No entiendo nada, tengo sueño. ¡Ay, la fricción!
Creo que odio estos bichos voladores, pero los rojos nada más que cualquier otra cosa. Me gusta golpear violadores con cajas de madera. Ay, cosa verde. Fácil. Buah, qué gana de estar jugando Doom. Así como idea. Hijo de puta, patos de mierda. Qué choto es esto. Ah, son pingüinos en realidad, porque se están deslizando así. Tiene más sentido que sean pingüinos. Caca. ¡No! Caza pedófilos, pero de verdad. Ah, Yao Cabrera. Ahí está, hay que cazar a Yao Cabrera. Le dejé una cartina de su casa al violador, es Christian Wardy con guantes. Ojalá haya sido con Wardart. Cuidado que llega Kaj. No, no lo hago más. Uy, ay, me voy a morir. Y va a ser mi culpa. Va a ser mi culpa de manco. ¿Y esto qué? No, no, no puedo hacer nada acá. Hoy caduca la leche de Naruto. ¿Qué? Tu próximo objetivo es Yao. ¿Te imaginas cagar a trompadas a Yao Cabrera como si no lo hubiera hecho todo el mundo ya? Igual mejor, no sé. Entre más trompadas se lleve Yao Cabrera, mejor, creo yo. Quiero vivir en un mundo donde... en una sociedad donde Yao Cabrera se lleve cada vez más trompadas. Cada día, una trompada nueva. En su puta cara de mierda. Un captain nos halló el hecho de un cartón y dice que caduca el 19-220, ah, mira. Con un explosivo en la parte de atrás, ¿no? Ah, una menor de cartón de 12 años en su casa. ¿Esto qué? ¿Cómo se hace esto qué? Ah, con una bomba. Soy buenísimo. Soy buenísimo. No sé si se acuerdan cuando dije eso. Sabes jugar Zelda, habilidad de perder vida, videojuegos pierdan de morir. Basta. No puedo destruir el caballero esqueleto con solo la espada. Cuando se colapse, será vulnerable a otro arma. ¡La bomba! Pues sí. Gané. ¡Ay! El caballero esqueleto otra vez. El caballero es tonto. ¿Esto no puedo romper? No. Dos de vida videojuego. Le gusta la musiquita cuando te des poca vida. Por eso se deja a propósito. ¡Jaja! Perdón de morir, suena a mi adolescencia. ¿Qué? No me gusta la musiquita. Es más, me maté para eso. Para no escucharla. Caja se intenta suicidar y sale. Sale mal. No me dejan salir, qué bien. Me puedo quedar quieto acá. Moraleja, quédense quietos. Hola, vengo a molestar, ¿no molestás?
Ay. Estábamos hablando de suicidio. Qué onda, Ñeri, y todo flama. Aprobé una materia. ¡Muy bien! Ah. Ah, para probar a terminar. Quédense quietos, soy en el cuco me puede chupar el orto. No. 24 horas con un fantasma, no. Era el video ese de la... ¿De qué era? ¿La novia de Yao? Ay, muy tonto. Ay, cierto. Tontos mortales que recupero. Otra arma es cualquier otra arma. No, son las bombas específicamente, ok. Soy libre del sistema educativo. Uy, la llave. Como mierda saco de ahí, ahí está. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Le tengo que pegar a eso o no? Mensaje es poco claro, la verdad. A ver. Pues no, no tenía que pegarle, muy bien. Mejor mirar siempre. Pero la reputa que me parió, qué tonto. Qué tonto de mierda. Pero... Ay, la comedia. ¿Me pega esto? Me pega. Me odio. Tendré que terminar el año pasado, pero por vivir en un pueblo de mierda y no conseguir escuela más tras 2 años. Uy, qué mal. Buah, ni un corazón, gracias. Patos, son pingüinos. Habíamos establecido que son pingüinos verdes, no patos. Absolutamente cero de gozo, de vida. Genial. Ustedes no tienen color personalizado, me había reído de ustedes. ¿Esto qué onda? Oye, la pobreza. Ah, por favor, no. Me queda en esta esquina. Listo. Esquina. Baja las escaleras, Link, la concha de tu madre. No baja las escaleras, Link, es tonto. Wow, Link, no sabía que eras así de pelota. Ahí está. No sabes dónde te sentaste. ¿Qué? ¡Cuatro! Tenía 4 corazones. Ah.
¿Cómo voy de mapa? A ver. ¿Tengo el mapa? No, no tengo el mapa, mirá vos. Wow, pareciera que no tengo el mapa. No, no lo tengo. Y aparte, es muy largo esto, no sé. Hay demasiadas escaleras, parece. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. ¿Era acá arriba esto? ¿No me tiene que tirar? Ah, sí me tiene que tirar. Denme vida, por favor, no es tan difícil darme un puto corazón una vez. ¡Uno! Gracias. ¿Qué onda ese calabozo mansión? No sé. Una bomba. ¿Qué anda tan mal este juego de mierda? Ponete el báculo, te va a olvidar. ¿Qué diferencia me hace si acá no hay cositos de agua de esto? Todavía. ¡Ay, Dios, tonto! ¿Puedo matar a estos? Casi. Sí. ¿Por qué estoy haciendo todo peor que antes? Sí, el báculo, que no tengo nada que hacer. No, de hecho el martillo. Y listo, así no tengo que andar levantando los jarrones. ¡Vida! ¡No! Acá están los pingüinos. Wow. No sé ni qué fue eso. Parece que es de mi existencia, pero no es verdad. Ahora sí. Ahora sí odio mi existencia. Acá era. No. Qué susto. Sí. Sale, ¿ahora qué hice? Tantos a la mierda. Bomba, ¿puedo tirar una bomba? ¿Votaste el mejor Pokémon del año? No, no sabía que eso existía. Oye. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué divertido! A ver, desde acá. Me costó, ¿eh? Esto es un boludo. Soy muy boludo, sí. A ver. Ah, se queda así esto. Gracias. ¡Ah! Fue sin querer. Puedes votar uno por generación. Ahí. La llave grande encima, seguro. Ok, tengo la vida entera. ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya sé que tengo. ¿Puedo romper el piso con el martillo? No, que no, no sé, me parece que no. Necesito despertar a los
las porquerías estas de agua. No. Ah, entonces me falta un botón. Bueno, estoy matando a los cosos estos, así que... no me hace mal la idea. O sea, no están saliendo de nuevo. Pero me... ¡no me pegues! Qué difícil que es este juego, en serio. ¡Qué pedazo de mierda que es este juego! ¡Qué carajo! ¡Ajá! Dos llaves tengo, no sé qué hacer. Voy. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y nadie me dio maná. ¿Qué mierda hago? No tengo fuego. Ah, bueno, salen más. Dame maná, hijo de puta. Y no pueden ir a buscar el... ah, esto era un botón. Wow, buenísima. No me das magia de casualidad, no, no, me hace un conejo nomás. Ah, puedo salir. Si lo ignoro totalmente. Ay, ignoradísimo. Chao. Ah, botón. Botón achieved. A ver. Ya lo visité antes. Que en los jarrones no me están dando nada. Pensé que no estaba en rango. Pensé que no estaba en rango. ¿Por qué no hago las cosas a la segura? Porque soy tan tarado. La música de época había un clásico. Mira este Discord, sí lo vi. ¿Qué hora es? No quiero jugar más esto. Pensé que iba a estar más tiempo, pero no quiero jugar más. Hice dos mazmorras, no quiero nada. No, no, el agujero que está al lado de la puerta. ¡Deja de decirme qué hacer! No tengo ganas. Ah, mira. Ah, no, no puedo, claro. Bueno, che, pero bueno, che, las pelotas, deja de decirme qué hacer. Si yo estuviera al lado de tu oreja diciéndote qué hacer, sale violento con su audiencia. No, con mi hermana, es mi hermana. Por eso lo puedo decir eso. Porque ya sé quién es y por qué está molestando. ¿Te crees que soy tarado, tío? Ay, ay. Uy, uy, ¿qué? Tu hermana y yo hablando de cómo chupaba pijas con 14 años. ¿Y qué tiene que ver? Y aparte creo que llegó después. Hace lo que... o sea, habla lo que quiera, no sé. No entiendo.
estaba en esa parte de la conversación. Ay. Lo hice a propósito, basta. Ahora soy la novia de tu hermano, soy menor de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Tengo 12. Basta. No quiero... No quiero irme de acá porque tendría que volver y me da mucha paja. Por eso. Vamos a hacer esto después, podemos hacer esto en otro momento, hacer algo más divertido, no sé. Jugamos otra cosa. Por favor. Jugamos otra cosa. Falta un Pokémon, listo, me parece perfecto. Voy a jugar al Doom. No, State Zero save. Ahora sí, salvar y quitar. Si me roban algo. Mira, yo voy a hacer así. ¿Y qué va a salir? A ver. 15 corazones, como tiene que ser. ¿Qué objetos tengo? A ver. Así no se ven los objetos. Todo, tengo todo. Perfecto. Juego de mierda. LOL, no voy a jugar al LOL. Más chiquito, pero apenas. Doom, esto y así. Y tengo que cambiar el nombre del acoso. Es la de mierda. Vamos a jugar Doom. Doom 2, infierno sobre la tierra, clic. Escuché Eurobeat, pero estoy jugando al Doom. Pero es el Doom. Se actualizó esto porque no está funcionando como debería. ¿Ya sabes? No se actualizó, pero la puta madre. Dale. Ah, capaz que mierda es una palabra mala. Que no le deja. Ahí está. Mierda. Vamos a tener Eurobeat. Ahora te baneo. Abuso de poder. No, tío, no, ¿qué? Ahí se actualizó. Es que quería poner mierda. Pero Twitch no te deja poner mierda. En cosa. Nie. ¿Qué pasó? Que alguien es un pelotudo. Digo. No, mentira. Que Caja está abusando su poder. Desierto Daring, que no me acuerdo cómo se dice en español. ¿Qué es ese juego? Es el Doom, esto es el Doom. ¿Cómo no ves? Dijo que el Eurobeat es malo. Gil, el que dice eso lo timeouteo. Mirá, si van a ser 10 segundos no tengo problema. Uy, estos. ¡Ay, me daña! Qué turbio. ¡La puta que te parió! Estaba viendo si hacían algo. Si solo caminaban. Doom con Eurobeat de fondo. Parece el Outlaw, sí. No me respondieron que es el Eurobeat. Musiquita de otakus. Género de música, no es de otakus, es un género que viene
de Italia infeliz mezclando con un género de música yankee proveniente del Eurodisco. Bueno, cuidate, otaku. Cuidado, que te va a timeoutear. Tanto sean así, timeout choto de 10 segundos, no tengo problema, haz lo que quieras. Timeoutea todo el mundo. Pero no te pases. No le metas, no sé, un minuto a alguien por eso. Pues lo busco, te está buscando el permaban. Que nada, morfame una torta. Sí, mal. Vos también mautear a todo el mundo, ¿sabes? En realidad no, pero... Si te sentís insultado, yo qué sé. Dale. Uy, ¿fallé un tiro o qué? ¿Cómo fallé un tiro? Estaba al lado. ¿Qué carajo es eso? Eso no es del... No es del Heretic. Es un bicho del Heretic, me parece. Che, no se ve nada. Yo por lo menos no veo un choto. Ay, cierto. Botón. ¿Qué rompí? Te odio. Ay. Sarel hace algo, Caja está abusando de su poder. A ustedes no, porque le... No veo por qué no, yo no hice nada, ustedes no porque los quiero. Dale otaku de una, te está ganando un timeout, son 10 segundos. Por tu te viene nana. ¿Qué querés que te diga? Nadie pidió tu opinión. Bueno, basta, entonces no hay timeout para nadie. Pero pórtense bien, dejen de pelearse al pedo. Creo que no puede hacer nada si le estoy disparando. Tipo que tiene un ratio de stagger alto. A ver. Esto no es nada. ¿Apreté el botón que estaba con el bicho? Creo que sí. Tiene que haber otro en algún lado. Estos laberintos los conozco ya. Son extremadamente molestos. Che, había una puerta acá. Esto. Ah, mierda, eso es arma nueva. Spike Gun. Ok. ¿Qué es la 6? Sí. Nada más, ¿no? No. Ay. ¿Quién vas a sacar del poder? Vos veas, golpe de estado. Si no puedes sacar tu culo de la silla. Lo único que puede sacarme del poder es Sarel. Y Sarel me puso acá porque siempre estoy y van a ir la gente pelotuda. Sí, básicamente. Si alguno de ustedes aparece más que Caja, le doy mod. Y si no, igual son entre 5 y... O sea, siempre son entre... 2 y 6 personas, como mucho, en las que están en el chat, entonces... No sé. No es tan complicado modear en eso. Moderar, no me salía la palabra. Lo que voy a hacer es obligarte a que utilices tu poder de forma incorrecta. Van a sacar una skin de Reina Cósmica Lisandria, Reina Cósmica. Sarel ve que lo usas mal. La pistola también puede. ¿La pistola qué? La pistola es una mierda. No sé qué mierda me estabas hablando, pero... Ah. Se va a entrar en la confusión. Si seguís siendo pelotudo, te voy a estar en modo, tío. Yo estoy siempre que haces stream. Trollo. Sí, pero aún no te voy a dar mod. Porque el otro día te peleaste con gente al pedo. ¿Qué choto es eso y cómo lo mato? Ay, me está pegando. Ah, mirá, sí, a balazos. Pero no, es que no estaba haciendo ninguna respuesta cuando le disparaba, entonces me dio intriga. No entendí. Otro. No me peleé con nadie. Como que no, si el otro día de lo del K-pop
se estaban cagando a puteadas, casi se van a la yugular y no sé qué. Me defendí el otro pibe y se agitó por nada. Ah, pero se están... No importa, el punto es que no. No vale la pena todavía. Por ahí ningún moderador nuevo. Con Ariel y Caja. Caja está siempre, Ariel bueno. Con Ariel y Caja me alcanza. Y Caja solo hace estos abusos de poder en broma, así que... Wow. ¿Cuánto sacará la de púas? Que debe ser muy distinto de esto, pero... Me sigue, mirá vos. Modo yihadista activado. Recuérdenme guardar la partida cuando esté cerca de esa zona de nuevo. Me caí. Posta están muy buenos los enemigos. No sé. Ah, suelo superar sin broma con los demás, conmigo no, porque es todo el tiempo. Valor necesario y suficiente. Si no, le voy a sacar moda a todo, se lo voy a dejar. Ariel nada más. Me parece que hay dos, aparte de... Y... ¿Cómo se llama? ¿Y a qué iba? Con esto. Y me voy a quedar yo nada más con el mod. Porque Ariel no viene nunca y no sabe moderar. Ay, me olvidé la... Me olvidé la vida. Ay, no puedo creer que me haya pegado. Ah, soy primero dándote una mano cuando lo necesitas y no puedes negarlo. Bueno, no sé si a mí o a Bear, pero bueno. Capaz que a los dos y todo. Caja multitasking. Mal. Eso de recargar no me gusta un choto en ningún mod de Doom. Pero bueno, será parte del balance. ¿Listo? No. 14 de 56. Qué largos que son estos niveles. Au. ¿Me clavó un sopapo ese? Yo no veo que lo esté haciendo más rápido. No sé. Los clavos están al pedo. Ah, bueno, rebotan. Rebotan en la pared. Eso supongo que es lo interesante. Pero no sé. Nada como una buena AK-47, ¿no? Por ejemplo. Bianca, ¿quién carajo? Ah, estás hablando de Convear, nada. Las cosas que solo entiendan ustedes dos pueden hablarlas por privado. Digo. Así como idea, como... Discusión normal y corriente entre dos amigos. No me la estoy agarrando, nadie se está agarrando con nadie, se lo dijo de buena manera. Justamente, hablen en privado, se lo estoy diciendo a usted. De buena manera también, hablen en privado de las cosas que los demás no entienden. Así no me spamen el chat y yo puedo leer lo que tenga que ver con el directo. ¿Qué tal? Como idea. ¿A quién le disparo? A los dos. Al bicho este. ¿Por qué no me disparan un buen loot? Me equivoqué de lado. Ah, top 10 de juegos de Wii, me dicen cuando vuelva. Eso. Ah.
Es una buena idea también. Qué porquería esta bicha de oscuridad. No sé. Ahí faltaba eso. Me parecía que algo me había matado específicamente. 6. Ah, ya, tonto. Ay, no. Uno, porque el park uno. Porque el park dos, retonto horrible. Vida tiene. Smash. No sé, no jugué mucho la Wii. Bueno, el resto puede poner ya. Total, no será un top 10 con... ¿Cómo se llama? No es un top 10 con un orden específico. Es un top y listo. Son 10 juegos. Ninguno encima del otro. Esto me hunde, ¿no? No me hunde. Interesante. En serio no veo un shot. Está bueno el filtro, pero no veo nada. No sé, no me gusta tanto. No me gusta tanto como ver. Es que no responde absolutamente de ninguna forma a los at- Pensé que estaba muerto. No sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Blood. Porque Parker mejor supera a todos. A ver, discutible, no me gusta. Ah, poker, leí poker, no sé por qué. Supongo, entonces si hay Pokémon, sí. Tiene sentido. Qué turbio un Poker Park, ¿eh? Mundo abierto con Pokémon. No, que tenía miedo Nintendo de hacer eso. Hacerte amigo de todos los Pokémon. Basura detestable, dale, morite. Listo. Ah, se escondía hacia la mancha. Arre. Esto se va a abrir. Tipo. Somos todos conscientes, ¿no? De que esto se va a abrir en algún momento. Esto es así, ¿no? Estos tres pilares están para eso, están para abrirse. No, bueno. A ver qué hice. Bastante. Pues juega, se escondía hacia la mancha. Qué lindo. ¿Pasa? No quiero ni saber. ¿Qué me falta? No me tengo que meter en el agua que duele, ¿no? Que es arena, en realidad no es agua, que duele, es arena. ¡Ah! Claro, genial. El mejor enemigo para poner ahí. Que duele esto, esta agua de mierda. Es agua, técnicamente, no sé. Wow, una Bitcoin, me alegro. Agua que duele. Se ve lento manto de hecho. No agarré la moneda grande, me olvidé de eso. Bueno, botón, mira.
No, salí, salí, salí. Bueno, eso fue que se murió. Me encanta el sonido, pero tengo compras que hacer. Bueno, tendré que moderar yo. Me hago la morición. Me hice la automorición. Inteligente. Compré una pizza para mí y te la quita en design. ¿Qué? Me hago la morición. Otra vez. Tiempo, ni los cálculos, ni nada. ¿Cómo no me muero? No estoy captando. Lo sabía, pero estaba muy seguro. Acuérdate de guardar gato. La verdad no quiero más gatos, pero bueno. ¡Ay! Había agua ahí. Había acoso, vida. En Steampack. A ver. Casi. ¿Por qué me dejó comer la púa de mierda? Va, ¿por dónde será? De hecho, este es el modo de Mario, sí. Ahí está, mejor. ¿Por? ¿Qué tiene de Mario eso? ¿Cómo que tiene de Mario? Hay un nivel de desierto en el Mario 64 y estos bichos son los del Mario también. El que acabo de matar, el de las púas. Las momias no, porque son del Heretic, pero nada más. Y los Cacodimon son del Doom mismo. Sí, pero solo eso. Tiene más cosas, el castillo principal es eso, entrar en pinturas para conseguir las Golden Souls, que en realidad son como las estrellas. O sea, la idea es que tiene como un tema de Mario, pero tiene enemigos más Doom. Esto es un enemigo nuevo totalmente, no está en ninguno de los dos juegos. Aparte, Doom con plataformeo también es interesante. Va para mí. Au. Pero es nada más que una base lo del... ¿Duele si estoy acá? No. El tema es estar ahí, así abajo. Es que también no quiero estar guardando cada vez que... Que bicho, yo siempre está en el mismo lado. ¡Ay, qué susto! Sigue apareciendo, y sí. Cada vez que apreté un botón. Me
que venga mejor. ¿O no? Me hizo lo mismo dos veces. Quiero estar guardando todo el tiempo, no sé. Me molesta. Claramente. ¿Dónde están? ¿Listo? Sí. Ah, vida. También soy malísimo. Ahora está otra vez. Pero es la idea, esto se está moviendo. Es lo que están haciendo los botones. Me acuerdo que estaba jugando al Tera y se me movió un boss que era enorme, tipo lo más grande del juego, y me empezó a seguir por fuera de la red de agro, y cada vez que miraba para atrás estaba ahí. Era re lento, pero me seguía, arre. Bueno, esto. Esto es una parte que gira y cada el botón la está cambiando de lugar. Básicamente. Entonces es la misma sala cuatro veces. En combate no podía ir. ¿Me disparas? A un fantasma, muy inteligente Sarel, pero si así, así se juega. No sé qué más voy a hacer. Ey, ¿cómo llego ahí? Muy tarde para preguntarme, lo parece. Au. Supongo un Rocket Jump, pero bueno. Acá estoy. Aparte no tenía la vida para un Rocket Jump ni en 50 años. Pararle un fantasma, sí, no sé. Es una mala idea. Pero acá funciona. Igual me está gustando un montón el mod. No tengo ninguna objeción. No tengo otra item shop de estas. Ah, 8. El buen número. ¿Cuántas monedas tengo? ¿Cómo veía? Ah, sí, ya está. O sea, el medkit tengo que usar. ¿Cómo se usa? Ahí. Pero supongo que se usa con Enter, como siempre. Pero. 6. Casa fantasma. Hablando de dispararle a fantasmas. Spooky. Arre. Sí, las pelotas. Spooky. ¿En serio? Está muy bien hecho. Está increíble. Te agarran entre dos. Van a ver esos cagones. 3, son 3. Confirmamos. O sea, le estoy disparando una momia también. La puta madre. La puta madre, duele esto. Esta sala duele. Con lo que me gusta a mí matar a todos los bichos. Hacer el 100% de las cosas.
basta. Qué asco. Este, a ese le puedo pegar igual. Ya está. Qué quilombo. Ya me cansé de ser buena onda, dijo el Sari. La pared se mueve en algún lado. Ah. Oops. Bueno, da igual. Perdón. ¿A por qué no me matas de paso? No había absolutamente... Ah, sí. Algo está pasando en la biblioteca. Cuatro de vida. 29 de vida. Tengo más, mira. 54. No me gusta la idea, pero bueno. Me alegra, lo que sea que esté pasando en la biblioteca no me deja salir. Qué susto, la puta madre. ¿En qué me estoy equivocando? Ah, déjame bajar. Carajo, tengo que hacer. No entiendo. ¿No se supone que esto se había movido? ¿Y dónde esto era temporal? Me vas a decir. Hay que ser pelotudo. Haya tenido que chitear para eso, déjame de joder. Si había otra forma, no me enteraba, jamás. Sabes, tengo sueño, matame. Uah. Me mataría muy primero, la verdad. Voy a jugar al LOL. ¡No! ¡Bear! ¡Cuidado! El LOL. Suerte, gracias. Pero el LOL. Eso no se hace. No, mira, justo en el último. Vamos a jugar al LOL, que sos otaku. Bueno, yo también soy muy tonto. Suerte, ¿no? Me gusta apurar las cosas y salen mal. ¿Y cómo subo? Okay, o sea, ¿cómo me voy de esto? Quiero retirarme, por favor. ¿Soy yo o este mapa está como el orto?
En serio. Está hecho en broma este mapa, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me mandó a despertarme a las 4 a.m? A ver, es una mala idea, sí. Está hecho en broma esto, no sé. A ver, mátame, no te voy a matar, no puedo. ¿Serán las dos temporizadas? A ver. Pero es que no puedo detener esto. No soy ni de cerca tan rápido. Ahí, encima me hace daño. Hola, sí, con la agencia de que me chupa un huevo. Ah. Listo, descifrado. ¿Esto se cerraba o qué? Sí. Ah, no, pijazo, digo balazos. Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no está claro? ¿Por qué tengo que clipear por todo el puto mapa? En serio. No es divertido. Oiga, se terminó la canción. Tamales. Fácil. Ay, gracias. Arre. No lo puedo hacer más de una vez. La manera roja, ¿no? Ah, esta es. Claro. Claro, claro, claro. Además. Está muy bueno esto. En serio, me encanta lo de los Souls. Sirve. No hay una big coin por acá, ¿no? No. Una pena, ¿cuántas voy? 4 monedas rojas. Aparte, ¿qué me van a hacer? Una menos. Tipo, si estoy todo el tiempo haciendo esto, no me van a... Es más. No es como si no supiera jugar. Bueno, sí, no sé jugar. Ah, ya. Bueno, sí, no sé jugar. Hay otro cacodimo, déjame. ¡Ah! Videojuego. Ok, sí, hay alguna que se me está acercando. La de ahí. Exacto.
lento que es esto, en serio. Justo la música se apagó. Wow. ¿Esto qué es? ¿No se rompe, no nada? Es el único con flores. No parece. Bueno, estoy muy cerca. ¿Y este piano qué onda? No me jodas que es como el piano de... No, está sonando el piano. No es como el piano del Mario. Ah, mira. No veo nada. Aunque es la idea. Me movió. Me transportó el coso. Ni siquiera hay mapa. ¿Por qué no hay mapa? Ah, tengo el medkit, cierto. Ahí está. Me movió otra vez. Me movió otra vez. A ver. Ah, es un laberinto de estos de mierda de teleports. Hijo de puta, hacer un cuarto de la vida. Fácil. A ver la Golden Soul. Ah. Ah. ¿Qué le pasaba? Tuve que no clipear, pero bueno, estoy bien, hice todo. ...75 de vida es bastante, además. 56 de armadura es bastante poco. Fácil, siguiente. Starry Night. ¿Por qué estoy en...? Ay. ¿Y esto para qué es? Capo Cesarel. Ah. ¿Qué hago en la noche estrellada? No sé, pero bueno, dale. ¿Y por qué con esa música? O sea, sí es una pintura, entiendo el chiste. De Ajaja Mario Pinturas. La pintura más conocida de todo el universo. Pero igual. ¿En serio hay bloques de salto? ¡Ah! Sí. Mi respuesta. ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! Un mago. Que me está matando el mago. Principalmente. Ok, listo, un problema menos. Nadie. ¿Y yo qué, dale? ¿Cuándo lo vas a decir? ¡Decilo! ¡Ah! Estoy dibujando eso para no desaprobar plástica. Che, este borde, ¿qué onda? A mí no me engaña. ¡Wow! Hice todo eso para nada, mi favorito. Mi motivo favorito de hacer las cosas, en serio.
Boing. Igual, un tipo... A mí me tenían lástima los profesores de plástica. Así que... Porque realmente no sé dibujar. Dibujo como un nene de 5 años. Dibujo igual que cuando tenía 5 años. O peor incluso. Cuando tenía 5 años le ponía empeño. Después cuando tuve, no sé si 8 o 10, dije, bueno, si voy a seguir dibujando así todo el tiempo, no voy a querer dibujar nunca. Y no quise dibujar nunca. Ahora el cliente del horno elegí servidor, te lo detecta automáticamente. El cambio más estúpido. Pero... No sé, te haces una cuenta en LAS. Y adivina, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, no es tipo, tengo que entrar a... Sin errores. Ah, obvio, sí. Como siempre, cada vez que cambian las cosas de transferencias... Rompen algo. Lo que hicieron con las cuentas, también lo mismo. No te dejaban usar el mismo nombre que la anterior. Directamente, porque seguían en la base de datos. Por eso no te lo dejan usar. Y no lo arreglaron tampoco. Yo no puedo usar más mi nombre anterior, o sea... De cosas, mi nombre de usuario. El de conectarse. El otro sí, pero... Y tampoco unificaron con mis otras cuentas de coso. No era necesario. Me supongo. Sí, entiendo por dónde va, pero... qué sé yo. Tampoco es un cambio tan doloroso. No nos sacaron nuestras cuentas de mierda de otros lugares. Un segundo y leo cagarme a pijazos. ¿Qué pasó? Ah, muchas cosas, ¿eh? Todas legales. Sí, pero qué paja. Ah, sí, obvio, el cambio siempre da paja. Mirá, estoy jugando a Call of Duty. Ay, qué carajo me pegó. Ah. Listo. Estoy a punto de llamar al 911. Mejor si no puedes conectarte al LOL. No sé, ¿qué mierda hace jugando al LOL? ¿Qué mierda hace la gente jugando al LOL? Boing. Ojo el mago. Claramente Rayo te está diciendo... ¡Ah, me morí! ¿Por qué será? Porque tu cambio de choto no funciona bien. Claramente Riot te está diciendo, deja de jugar. Debe haber un equipo en Riot dedicado a que no juegues. Y no lo pueden despedir por convenio o por algo así, ¿eh? Re que no tienen convenios allá. Son todos unos explotadores de mierda. Jaja, Estados Unidos. Pero tiene que haber un equipo dedicado a que no juegues a LOL, porque la verdad... Es un equipo que me toca en todas las partidas. Ah. Me gusta a mí matar todos los bichos, pero hay muchos y no tengo ganas. Son 40, ni siquiera es demasiado. ¡Qué paja Riot! Vos que lo estás tratando de jugar, imagínate la gente que lo hace. Y que la acosan sexualmente. Y usa las balas de la pistola que no comparten con nadie. Así que... Es un desperdicio hasta tenerlas. ¡Ay! Esto es un secreto, sí, lo sabía. Es más. No, ahí no. No, ahí tampoco. Ah, me están pegándolos. No jueguen al LOL, es una mierda. Lo estoy jugando y es una mierda. Ay, si te gusta la empanada. Qué rico. Las empanadas.
Puedo estar todo el día así. No me importa nada. Total. ¿Hay algo más que tenga 38? No. Entonces no comparten. ¿Vieron ese salto? Fue buenísimo. A mí me encantó. La verdad, no me creía capaz. Y sin embargo, acá estoy, haciéndolo bien. Alto mareo igual este mapa. No sé. Basta. Sale el que... ¿Te gustan las empanadas? Claramente me gustan las empanadas. ¿Qué te pasa? Con pasas de uva, sobre todo. O de jamón y queso. No, animal. Ah. Soy un enfermo. Sí, ya me lo dijeron, no te preocupes. Eso es un portal, seguramente. ¿No? Sí. Hay dos. Ah, el portal debe ser a eso. Sí. ¡Hola! Qué difícil, viejo. Van a joder. Me gusta como ni se mueve hasta que me ve. Es un arma nueva eso. Me siento estafado como la vez que agarré una botella de agua y la tomé pensando que era agua, pero era agua con gas. ¡No! ¿Ah? Todo menos eso. Rainbow Bottle. Railbow. Gracias por el nombre. Railbow. ¿A qué le puedo disparar? ¿A vos? Por ejemplo. Alto nombre igual de arma, en serio. ¿Se murió de una, en serio? ¿Esto está haciendo ruido? Cuenta como monstruos. ¡Ay! Ah, me quedó el mago. Mira vos. No sabía. ¿Dónde está? Mago de mierda. Disparame a mí, mi amor. Quédate en ese, digo, preocupado que sea menos. Qué turbio. Sí, ok, cuenta. No maté al mago. ¿Qué era la moneda? No sé. Me gustaría que hubiera una forma de no saltar tanto. Pero bueno, no tienen un sí y un no como el Mario. Es sí o sí esta altura, esta cosa. Ah, directamente no pasé por todo esto, mira. Con razón me vio el mago. Con razón no lo maté. Bueno, hice esto. Es más, hay vida acá. He volvido. Hola. Voy a estar un rato, aviso. Monedas. No sé. No tenía ni baristor ni mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es baristor? ¿Qué? Lo más probable es que la fuente estuviera toda quemada.
Tiene sentido. Ah, ok. Ya sé de qué estamos hablando. Boing, nos vemos. ¿Sabes? Me quiero morir, sí, yo también. Pero, ¿algún motivo en especial? Específico actual, ahora. De cosas del momento. Ok. No puedes tirar a un pingüino al vacío. Esto no es Mario 64, ¿eh? ¿Qué es un laberinto? Debe ser el final. ¡Eh! ¡Una moneda! ¿Cómo llegó ahí? Merecido. Bastante mejor, pero... ¡Eh! Mira. Un Hell Knight. Ah, sí llegó ahí. Jaja, tonto, pero no tanto. A ver. A ver, yo creo que por las molestias realmente deberíamos comprar otra fuente, pero el tema es que está una luca. Y yo una luca no tengo. Gente, donenme así puedo usar la Wii. Son fuentes de 12 voltios, 4A. ¿Qué? ¿Cómo? Si trabajara, Sarel. Ay, cierto. Que no agarro la pala. Lo que hay que ver si tiene una fecha especial, que en el caso se puede puntear. Yo, a ver, yo entiendo que hay formas más baratas de conseguir estas cosas, pero realmente me da miedo romper más la Wii de lo que ya está. Así lo voy a decir. No tengo ganas de que la Wii empeore, nada más. Si no le anda la fuente, le compramos otra fuente igual. Vuelvan los milicos, no. Yo sé que hay colegio técnico y no sé qué, pero realmente tengo miedo. No. No puedo empeorar si la fuente pasa lo mismo. No sé. No estamos tratando con una computadora normal o con algo... O con algo incluso parecido a una computadora normal. Es una Wii, es una consola de Nintendo. Y las consolas de Nintendo tienen como sus cosas especiales por todos lados. Y necesitan su mierda original, como Apple. Entonces, capaz que le cambiamos una huevada. Y esa huevada, yo también puse dinero, sí, ya sé. Capaz cambiamos una huevada y esa huevada es la que nos arruina la Wii de nuevo. Madre lo que ya está o lo que sea. Entonces, eso es lo que Nintendo quiere que creas. Entonces, yo creo que es más fácil. No confíes en mi título. Yo creo que es más fácil y más seguro. Sobre todo, no solo más fácil, porque sea un vago o lo que sea, sí soy un vago. Pero creo que es más seguro que... 8 también. ¿Cómo se llama? Que compremos otra fuente. Igualita, pero de 220 y listo. Esto no es muy Mario 64, la canción no es Mario 64 ya. No confieses en tu hermano. No, si yo confío en mi hermana. Pero también tengo algo de realismo en la cabeza. No todo funciona así de fácil.
Y aparte estoy ansioso, eso también es un factor. Tengo ganas de tener la Wii. Y jugar Metroid Prime. ¿Y esta puerta qué onda? Se parece en negro el color de la pared. Es malinterpretable, no. No sé, si no decías nada. No sé, a mí me falta el látigo, yo quiero un látigo. Dejar de usar cohetes mal. Genial. Pegale a la Wii hasta que se arregle. No le va a dar electricidad a eso. Uy. Cierto. Creo que lo único que le caga más o menos el ambiente de Mario 64 al coso de este, o de lo que sea que quiera hacer, es que es el sistema de guardados del Doom. O sea, básicamente estoy viajando en el tiempo. En el Mario no viajabas en el tiempo. Tenía cierta cantidad de consecuencias morirse. Tenías vidas, tenías todo eso. Acá no hay penalización como tal. Te morí, bueno, volvés al guardado. E incluso si las tuviera, el Doom sigue teniendo el sistema de guardado. Si te morís, volvés al guardado. A menos que te los bloquee de alguna forma, lo cual me parece raro. Las velas están por algo. No creo que pueda romper cosas en el motor Doom. ¿Listo? No. Listo. ¿Por qué parece una trampa esto? No sé, si algo sabe hacer este modo es sorprender. Oiga. Me cagaron la melodía, ¿dónde está eso? Che, ya tengo el máximo de monedas y me olvidé de comprar cosas. Qué boludo. Hola. La de clavos es una mierda, en serio. Al menos tengo esto. Fácil. Fácil. Oh, me paso el nivel con esto. ¿Cuánto quedan? Ah, bueno, quedan 30. Tenete ese rayo que vete. Pium. Pium trolo. Ah. Pero la puta madre, pensé que me estaba siguiendo el cohete, pensé que se había... Impresionante acción de yo buscando botiquines. Sale, se la recontra come. En pleno directo. Ah. Listo. 84 de vida está bastante bien. Me gustó la duda en el botiquín que parecía trampa. Sí. ¿Cómo sabes decir eso? A ver, estaba ahí el chiste, lo tenía que hacer.
¿Qué hice? Que no me entero. A ver, los clavos, ¿cómo funcionan? Te juro, esto me parece más lento que la AK. Encima. Voy y me como eso. Deja de rushear que te va a morir o guarda. Ah, guardar, cierto. Ay, por fin. Bueno, no era eso. ¿Es esto? No entiendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? Ah, lo sabía. Con la niebla ahí no los veo. Semi-automatic shotgun. ¿Qué? Esto es una escopeta automática, no semiautomática. Pero sí, gracias. Tiene un lugar especial en mi corazón esta cosa. Mira eso. Perfecta arma nueva. ¿Qué? ¡Pium! Te tiro el plomo, ¿qué? ¡Ah! Basta. ¿Hace cuánto que no veo una moneda grande de esas? Cada vez están más escondidas. O no estoy dando bola. Ah, un mago. Ups. Ah, por eso no tengo ataque secundario. No tenía bindeado. Decime que todas las armas tenían eso. No, 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 ninguna, solo esta. ¿No se murió? Ahí está. El tema es que no veo, esta niebla chota. Trampeado el sistema. ¡Ah! Esto no. Me está cansando ya la música de Castlevania. Uy. No es cierto, es la otra. Qué mal. Ah, son 4 tiros. Mierda. En vez de 3. Hace menos daño. No sé cuánto tiene sentido, pero. Que es un Stunlock, la puta madre, qué bonito. Guarda, buena idea. Si la uso bien. Aparte está mal lupeada, quiero que esté lupeada, no así. Canción de mierda. Por fin, la puerta. Esto que anda un jefe, seguramente. Seguramente y no leí nada, pero sí.
¡Ey! Ese... ¿Shio que se llama? La gárgola del Blood. A ver... ¿Serán mismos ataques? ¡Ay! ¡Ay! Nunca jugué Blood, pero tampoco quiero. Odio los juegos del Motor Wheel. Me molesta más que odiarlos. No los puedo jugar bien. Soy muy malo. Estoy haciendo algo. Estoy fallando todos los tiros, sí. Estoy haciendo 5 de daño con cada una de esos. Igual son divertidísimos los jefes. A mí me encantan. Me va a pegar un corchazo a mí solo si hago eso. Caminar hacia atrás el videojuego. Casi. En algún momento va a salir a la fase 2 y me voy a quedar muriendo. ¿Qué son esos botones? Son decorativos. Me pegó una vez. Estaba haciéndolo bien. Fase 2. Está haciendo algo distinto. Bueno. Si me paro a apuntar antes. Dios mío, es muy rápida. Está costando un montón. ¿No parece? No parece, pero me está costando muchísimo. Me estoy mareando aparte, o sea. Imagínense, de por sí. Estar esquivando esto, encima marearse. No sé ni para qué intento cosas. Se muere, come mierda, dale. Fácil. Pero re buena la música. Posta está re bien hecha. Pim, 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 pim. Bueno, que sigue. Esto y esta tienda. Munición. ¿Toda? Mochila. ¿Las skins nuevas? No. Hola, gracias por jugar este modo. Hola, Rodro, ¿qué tal? Está muy bueno, la verdad. No me dio demasiada munición tampoco. No sé. Me da igual si las monedas no sirven para nada. El sol. ¿Puedo abrir todas? Gracias. A ver. Crayon Creek. Esto no es muy 64, pero bueno.
¿Qué carajo son los Shy Guy eso? Y me están tirando bolas de cañón. Y los cagué a escopetazos. A una escalera infinita. ¿Están matando? Sí, se están pegando entre ellos. Eso, eso, vení, Cacodemon. Sobre todo, vení más abajo. Bueno, me equivoqué, no importa. Hora de evadir impuestos. Ah, no. Creo que era un enemigo. No digo, me falta enterarme cuando está cerca, ¿no? ¿Y vos qué haces? ¿Por qué sos distinto? Ah, tirada 3. ¿Eliminen en 3D en este modo? ¿Es 3D? Me parece que sí. O sea, deduzco por cómo está hecho, porque aparte me deja saltar. O sea, me obliga a saltar, obviamente. Pero en realidad lo estoy haciendo porque es el GZ Doom esto, no es... No estoy jugando Manila, ni el PR Boom, ni nada parecido. Estoy jugando el más limit removing, básicamente. Sí, me imagino. Pero, ¿cómo se llama? Pero normalmente tengo apagado el vertical. No sé, por la experiencia fiel. Pero si quiero ir a una experiencia fiel, me voy a jugar al Chocolate Doom, al Crispy Doom, al Vanilla directamente. O al PR Boom Plus, no al GZ. En el GZ voy a apuntar lo que se me cante para arriba y para abajo. Y saltar mucho. ¿Qué mierda me pegó? De tu madre. Yo también me quedo quieto. Como para que no me peguen. Me falta... Hay un Hell Knight. Tírate al agua, Jafe. Sí, ya va. Bueno, al menos está bueno. No me daña todavía. Ya me están esperando. Qué susto, la puta madre. Tengo esto desordenado, perdón, ¿eh? Auspicia alfajor grandote. Si te gustó el chiquito, comete el grandote. No hablemos de alfajores. Ah, no, mentira. ¡Otro más! Aguante el Waymashen. Como si no me hubiera cansado ya yo de escuchar esta canción cuando jugué al Yoshi Island y todos los niveles tenían la misma. Mago de mierda. Espero no haber abierto el camino a más enemigos con eso. No, no parece. Hice otra cosa en otro lado. ¡Ay, morite! Corazón, ahí está. Esta escopeta no sirve para nada. Al final tengo que usarla de dos tiros igual. En 20 de vida. Yo, las monedas no sirven para nada. También yo, buscarlas todas. O todas las que pueda. Pero si las buscas todas, las monedas empiezan a perder el propósito. Es como, no sé, devalúan, ¿eh? Thank you.
tengo 40 tiros de esto. ¿Por qué mierda no los estoy usando? Tendría más vida si usara mis armas bien. No sé cómo no le pego a aquel. O como no se murió en general. ¿Ble? ¿Ble? Ah, eso no. Casi. No, tampoco necesito. ¿Qué es ese ruido? Ah, es un Shy Guy. Muy lejos. Donde no lo veo. Vamos a matar todo lo que esté acá y después. Nah, ya fue. ¿Qué tenía que hacer acá de este lado? Que lo había visto y no me acuerdo ahora. Ah, tirarme al agua. Pero por acá. Que era mejor idea. La cascada no tiene nada. Parece que no. ¿Quién mierda está? Fácil. No sé. A ver ahora cómo subo. ¿Cómo se hacen las cosas? No. Ah, abrí una puerta de allá con el botón. Claro, claro, por eso está el coso este de los saltos. Pelotudo, pelotudo de mierda. Me merezco todo lo malo, ¿eh? No, mentira. Un poquito nomás. Ah, perdón. No sabía que tenía que poner esfuerzo para que para llegar ahí. Peso mierda. ¿Quién más? Había más. Había uno más todavía. Ahí está. Ay, Dios, están. Es como muy. Ay, no me sale. Me sale overkill, pero. Es como real pedo. Un tremendo desperdicio. Para nada. Coman clavos que no me sirven para otra cosa. Son púas, no clavos. Pero es la nail gun del Quake, no me jodas. ¿Por qué hacen miau? ¿Alguien más escuchó que hacen miau? Miau, miau. Miau. Como... no sé. Me suenan como los pingüinos del Don't Starve. Bueno, vos jugaste Don't Starve, yo no. Deja de comerte balazo, no me digas qué hacer. ¿Qué parte no entendiste? El backseating está prohibido. ¿Qué carajo? ¿Quién hizo eso? Bueno, me pregunto que habré abierto. Los enemigos básicamente están guiándome el... hacia donde tengo que ir, o sea. Se nota. Diseño de niveles.
No puedo agarrar eso. ¿Cuánto tengo? 40. Ah, debe ser el máximo. No te morís de uno, ¿no? No se morían de uno esos. Ah, cierto que el Doom tiene RNG, me había olvidado. No te morís de dos tampoco. Ahí está. Complicado, viejo, pero un varón de mierda. Quiero matarme un like y me voy a costar un like. Por favor, descansa. Igual yo también me voy, así que no te vas a perder demasiado. Ay, los churros. Quiero churros. Pero no tengo plata. Está otra planta de mierda. Jaja. Me acabo de dar cuenta que es una railgun y que puedo matar en cadena. ¿Esto duele? ¿Por qué no duele? Anda a la mierda, ¿cómo no voy a agarrar eso? Si estaba re bien. Lo hice perfecto. Estos cangrejos encima. Listo, ahora sí. Jugá al Apex, otro día. Quiero que sea un día. Un día específico de volver al Apex. O al Poképark, no puedo jugar al Poképark. No tengo el Wiimote. Va, tengo el Wiimote, no tengo el Ascensor Bar. ¿Cómo llego ahí? Ok. ¿Y por qué está el otro si no puedo llegar con ese? Para mentirme. ¡Oh, no! ¡La reputa madre! Dolió bastante eso. No se puede así. No se puede. No se puede, por favor, no me mates. Perfecto. Falta uno. Sí, muy mal, no lo puedes pasar. Es lo que acabo de decir. ¿Qué tiene? ¿Dos miras? No. Tiene una sola, entonces. Le di al botón derecho como 50 veces y no hizo nada. Ah, porque estaba cargando. Qué boludo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde? Eso tengo que hacer. Wow, qué bien, menos mal. ¿Se murió? No sé. ¡La repu! ¡La rep! Todo bien. El juego que te lo puedo completar emulados, el Poképark no. Igual me parece que en la Wii la mayoría, o sea, si no todos, son tipo de Wiimote. No podés jugar los distintos, excepto el Smash, que lo puedes jugar con el de GameCube, pero tengo sueño, estoy diciendo pelotudeces, chao. Bueno, chao, suerte. ¿Qué tengo que hacer?
faltaba una puerta, me parece. ¿Qué estaba por acá? No me acuerdo, honestamente. O acá. No, acá no. Sin embargo. Ay, qué choto abrí ahora. Eso no. Ah. Me pregunto si habrá alguien más en directo, porque quiero hostear ahora que tengo 7 personas, que es un montón. Muchas gracias. Justo me quiero ir. ¿Qué vamos? 4, sí, 4 horas. Pero me pregunto si habrá alguien para hostear. Vayan pensando en a quién puedo hostear. En lo posible que sea en español y que no tenga demasiadas personas. Y que sepan que es amigable, sobre todo, pero. Yo tengo sed, pero tengo un gatito. Bueno, eso por no ayudarme a que se vaya. No tendrías gatito si no fuera por eso. Y estarías tomando. No sé, por ejemplo. Me pregunto si me faltó algo en algún lado. Porque esto parece el final. O acercándose al final. Ups, me faltó eso. Eso, pónganse en fila. Gracias. Bueno, che, sí, estoy jodiendo. Ay. Era obvio, no sé. ¿Qué mierda tenía que hacer ahí para que no me pegue? ¿Timearlo bien? No, ¿para qué? Ahí está la Golden Soul. ¿Listo? ¿No hay más oposición? Faltan 30 enemigos. Ah, serán las frutas esas, las plantas. Tan 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 tan. Siento la vuelta que anda. Ah, está todo muerto, mira vos. Jodeme. No, estos son mapas separados. Wow. Qué potencia, la verdad. El Doom. Honestamente no quiero hacer más. Podría hacer un poquitín más, pero no quiero hacer más. Vamos a probar uno más. No, este no, que tiene agua. Este no debe tener agua. Si tiene agua me voy. Jolly Jungle. Esta es la del Donkey Kong. ¿Eso acaso? ¿Acaso es agua? Guárdalo ahí, ya fue. Acá mismo. Bueno, muchas gracias por venir, por pasar, por estar, lo que sea. Vamos a ver a quién hosteamos. Voy a entrar acá en Twitch, en mi propio coso. Está Roldier jugando al DFT. Está Diblack jugando al... Está Diblack jugando al Zelda Breath of the Wild, que lo tiene re completo y no sé qué. Y es divertido. Vamos a raidear Diblack. Un señor español, un amigo de Felipe 360, y estoy suscrito a él porque me regalaron, o sea, porque no sé qué fin. Hola, este es el stream Zarel y le recordamos que lo queremos mucho. Muy bien, Caja, muchas gracias por el enviar amor. Realmente eso implica que llevas mucho tiempo acá. Ya sé que llevas mucho tiempo acá, siempre estás acá, sos el mod. Y te quiero mucho. Importantísimo, enviar amor. Bueno, Raid Diblack. Vamos a raidear al Diblack. Si desbloquearon el pato, mándenle el pato. En lo posible. Mándenle el pato y... No sé, feliz cumpleaños Diblack. No es su cumpleaños, no sé si es su cumpleaños, pero no importa. Feliz cumpleaños Diblack y el pato. Desbloqueen el pato antes. ¿Desbloquearon el pato? Mándenmelo a mí, ¿eh? Lo pueden hacer con los puntos de canal. Ah, vos Caja, seguramente lo sacaste recién. Bueno, no importa, mándenle feliz cumpleaños. Díganle feliz cumpleaños, Diblack, y listo. Vamos.
Sí, no, no hace falta la espada maestra para pasarte el juego, para nada en absoluto, puedes ir sin ella. Madre mía, Sarel, The Raid. Muchas gracias, Sarel, muchísimas gracias. Son un puñado de píxeles, da igual, es la representación de una niña. Mal. Os había leído Sassel, es que es Sassel, ojalá Sassel. Feliz cumpleaños, gracias. Gracias, aunque no sea mi cumpleaños, pero muchas gracias. Como Zelda vive cuando pasaron 100 años. Sí, no sé a qué te refieres con eso. Te ha reído a Sarel y tienes menos viewers.